Les saludamos cordialmente desde los estudios de Radio Noticias Cuenca. Queridos amigos, estamos para esta nueva jornada que tendrá mucho material, mucha información importante generada sobre todo en las últimas horas. Vamos a actualizar el contexto político nacional, qué es lo que está pasando a nivel de la ciudad de Cuenca. En fin, tenemos una serie de informaciones importantes que las vamos a ir emitiendo desde nuestra señal Radio Noticias Cuenca. El saludo cordial a las diferentes plataformas que se unen, Radio y Televisión Espectáculos. Saludos cordiales a todos los amigos de esta importante red. El saludo también a quienes nos escuchan a través de Radio Tropicana de Cuenca en 1390 kilociclos, amplitud modulada. Es un importante respaldo para quienes a través de su transistor, su radio en casa, nos pueden escuchar. Saludos a las amas de casa que también comienzan sus tareas en el transcurso de esta mañana. Código Cuenca, más medios, Radio Limón, Alausí New, son medios que también se integran, más Atenas Comunicaciones también está con nosotros para desarrollar esta jornada. Hoy tenemos importante material. Recordarles que hoy, a partir de las 9 de la mañana, con 15 minutos, 9.45, a ver, ¿no? 9.45, se reúne la Asamblea Nacional para este intento que se viene presentando definitivamente de tratar de llevar a juicio político al presidente de la República. Contarles de que esta sesión es un segundo paso en donde con 70 votos se buscaría justamente que el presidente de la República sea motivo de juicio político. Consecuentemente, este es el tema importante de la reunión que se desarrolla hoy a nivel de la capital de la República y cuya convocatoria también tiene algunos cuestionamientos, ¿no? Es decir, aquí evidentemente la sumatoria de UNES más el Partido Social Cristiano, lo que definitivamente están buscando es el juicio político al presidente de la República, ¿no? Así de simple. Consecuentemente, esta reunión reviste la correspondiente importancia, en donde con 70 votos, es decir, la mitad más uno o dos votos, ¿no?, podrán definir, creo que el camino está listo para que eso suceda, se procederá a la convocatoria para que de una vez por todas se convoque al juicio político. En fin, tenemos una gran cantidad de temas. Comencemos con una última encuesta, si me ayuda con esa imagen. Ustedes van a ver a continuación, la empresa Perfiles de Opinión hace permanentemente sus encuestas y ustedes pueden ver en el cuadro cómo está la calificación de la gestión del presidente de la República. Por supuesto que está pésimamente mal, pues, ¿no?, viendo los datos. Si ustedes suman, a ver, muy buena y buena. Muy buena tiene 1.25, más 12.71, que es muy buena. Generalmente se suman los dos rubros y lógicamente dan una cifra de 13.93, que es la calificación de la gestión del presidente de la República, que tiene un montón de problemas, ¿no? El día 24, que se cumplen 2 años de su gestión, haremos una evaluación, lógicamente, desde nuestro punto de vista. Pero entre muy buena y buena, el presidente tiene 13.93. De esta torta, podemos llamarla así, de la calificación, entre mala y muy mala, allí la verdad es que la sumatoria es calamitosa, tiene como mala 51.89 y mala 32.83, ¿no? Si es que sumamos las dos, ¿no?, entre mala y muy mala, esto significa un 84.72% de la calificación del presidente de la República, que lógicamente está en una situación mala, pésima. El país, lógicamente, demanda, la población demanda, sobre todo con fuerte presión política, que las cosas mejoren en el Ecuador. Y no es un tema tan sencillo que digamos. El Ecuador, yo diría, quienes creen
que cambiando de presidente vamos a tener todo lo diferente de lo que estamos viendo, no es tan sencillo, créanme, no es tan sencillo. El país necesita reestructurar su institucionalidad, necesita replantear su modelo de economía, su modelo de subsidios, su modelo de gasto, su modelo de funcionamiento de lo que significa el manejo del aparato estatal, sus empresas. Todo eso necesita ser parte de un cambio. Y lógicamente allí se refleja un presidente con mucha debilidad en el tema político, en un país que resulta casi ingobernable. Muchos partidos políticos, hay un desconocimiento político, una ignorancia, hay un camimportismo ciudadano con respecto a lo que está pasando, una institucionalidad desgastada, despedazada, eso es lo que tenemos a nivel de nuestro país. Bueno, ese es un primer cuadro en donde justamente se refleja la situación que se presenta evidentemente en nuestro país. Ustedes ven el cuadro, una vez más, reitero, eso es lo que tenemos actualmente, eso es lo que refleja el Ecuador, eso es lo que nos presenta nuestro querido país, en donde los problemas lamentablemente se han ido acumulando y las soluciones no han estado de acuerdo, sobre todo a lo que pretende la población, a lo que pretende la ciudadanía con respecto a ver un país en donde las cosas marchen bien. Y los grandes culpables somos todos. Somos por haber elegido a autoridades que realmente no responden a la necesidad de un pueblo. Tenemos a una clase política calamitosa, con poco conocimiento, además como que les importa muy poco o casi nada lo que pasa a nivel de nuestro país. Vamos con un siguiente cuadro. Ayer, póngale por favor, los señores de Pachacuti, que igualmente tienen una amplia división con respecto a qué mismo es lo que quieren, proclamó justamente pues lo que ustedes están viendo, la insinuación para lo que será incluso la reunión del día de hoy. Es decir, hay una decisión en lo que tiene que ver a los votos. Ustedes pueden ver qué es lo que está pensando Pachacuti en este momento y lógicamente allí están los firmantes, ¿no? En este cuadrito que ustedes están viendo o en este oficio que han enviado, ustedes pueden ver exactamente cuál es la posición. Dice, en momentos en que nuestros mandantes, los pueblos del Ecuador, reclaman un accionar justo y coherente de sus representantes en la Asamblea Nacional, debemos recordar nuestra línea política histórica que forjó el movimiento de la Unidad Plurinacional Pachacuti. Bueno, en todo caso, ellos han decidido, votaremos por la continuidad de juicio político y la destitución del presidente Guillermo Lasso, una vez que las manipulaciones de quienes dirigen la Comisión de Fiscalización han impedido que se apruebe un informe después de más de un mes de deliberaciones. Bueno, quienes están firmando son Patricia Sánchez, Salvador Quispe, Fernando Cabascango, Darwin Pereira, Isabel Enríquez, Pilar Llano, Diana Farinango, Joel Abad y Salvador Maita. Son los 9 que aseguran que van a votar el día de hoy martes, después de las 10:45 a.m, han resuelto votar para que el juicio avance. Repito, la reunión del día de hoy es para que la Asamblea, el Pleno de la Asamblea, resuelva supuestamente si es que sigue el juicio político. Cabe manifestar que daría la impresión que lo que se ha vivido hasta el momento es una pérdida de tiempo, la Comisión de Fiscalización ha tomado ya una resolución por 5-4 que no da paso a lo que 4 promulgaron, 4 de los miembros de la Comisión de Fiscalización, que no va o no se dé el juicio político. Esto ha traído como consecuencia, por supuesto, confrontaciones. Y mientras esto pasa, el país se sigue paralizando, se sigue desestabilizando. El riesgo país, uno siempre tiene que ver esto, ¿no? El riesgo país está alto, estamos en 1.800 puntos, nadie quiere invertir en el Ecuador. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes hacen de la política una forma salvaje de confrontación? Vamos con el siguiente cuadrito, por favor. En este siguiente cuadro
es una de las que ya resolvió el fin de semana tomar distancia de la ya no bancada, porque dicen que para que haya una bancada tiene que ser 14, ¿no? Y en este momento el Partido Social Cristiano, antes, ¿cómo puede uno entender? Hasta ahora alguien que me explique, sobre todo los que proclaman que son de izquierda, que son revolucionarios, eran dos posturas irreconciliables, el Partido Social Cristiano y el movimiento Alianza País, ahora se llama UNES, ¿no? Se llama Revolución Ciudadana, como ustedes quieran. Eran irreconciliables y ahora comen y duermen, comen en la misma mesa y duermen en la misma cama, ¿no? Es decir, han asumido un papel muy contrario justamente a la ética política. Entonces yo allí no entiendo cuál es el papel de quienes han proclamado que sí la izquierda, que la izquierda por aquí, la izquierda por acá, ahora son aliados cuando antes eran irreconciliables. En la comunicación que ustedes están viendo es la resolución de una de la asambleísta Karen Noblesillas, a quien le dicen que, bueno, sería bueno que demuestren que le han dado tanto dinero para que deje el Partido Social Cristiano. Ella manifestó que gran parte, igual que el otro asambleísta de Esmeraldas, Javier Ortiz, que su salida se debe a la serie de manipulaciones, ya ni siquiera diálogos, sino groserías de Esteban Torres, del señor Serrano, que entiendo es el presidente nacional del Partido Social Cristiano y de otros integrantes. Pero el Partido Social Cristiano le acusa directamente de que la señorita Karen Noblesillas ha negociado los cargos para Juan Carlos Berrú, coordinador zonal del Ministerio de Energía y Minas en El Oro, Carlos Mera, que es coordinador del Ministerio de Energía y Minas en Orellana, Byron Zapata, gobernador del Oro, y Rolando Castillo, administrador de la Unidad de Negocios del Oro, CENEL. En proceso de entrega, dice el Partido Social Cristiano, están por recibir, gracias al voto de Karen Noblesillas, o la salida de la chica Noblesillas del Partido Social Cristiano, ha negociado la gerencia de telecomunicaciones en El Oro y la dirección del Seguro Social, ¿no?, de la provincia del Oro. Exigidos y exigen la gerencia del Servicio de Rentas Internas Regional Costa. Esto dice Marco Castillo, que es el que presenta este documento, en donde asegura que situaciones de esta naturaleza se están presentando en el Partido Social Cristiano. Consecuentemente, la situación, por supuesto, deriva en que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Yo creo que el hombre del maletín debe estar por todo lado, de los unos y de los otros, ¿no? Yo no descarto que el hombre del maletín esté en el gobierno. Así lamentablemente funciona nuestro país, en donde cualquiera que vaya como presidente tiene las de perder, a no ser de que tenga una mayoría parlamentaria, que tenga por allí o que haya ganado muchas entidades en el sector público, yo diría pues alcaldías, prefecturas, para poder tener una situación en donde defina mucho de lo que va a ser su posibilidad de gobernar. Eso tuvo alguna vez Rodrigo Borja, alguna vez, ya la tuvo más bien el señor Correa, y que con esa sumatoria de tener cooptados y al frente o a su favor los poderes, pudo hacer lo que quiso, hagamos lo más. En todo caso, no es nada raro, ¿no? Es difícil el ambiente que está viviendo el país en el tema político, pero yo reitero una vez, no vayamos a pensar que cortando la cabeza, no estoy defendiendo a Lazo, pero simplemente en el análisis frío, ¿no? Hay gente que cree que va a haber un golpe de Estado, hay gente que cree que Lazo tiene sus días contados. Yo no lo veo tan sencillo, ¿no? Porque de pronto el día de hoy sí pasa el proceso para juicio político, en donde veremos a la voracidad y la ignorancia al mismo tiempo del Parlamento intentar cortar la cabeza, ¿no? A mí lo que me genera realmente, pues, yo diría, una preocupación es el hecho de que estamos viviendo una época en donde se está creyendo o se ha hecho creer
de que la corrupción, el narcotráfico y la desgracia del país comenzó con Lasso, y no es así, ¿no? No es así. Bueno, vamos con más temas importantes en esta mañana. Vamos con las observaciones para el día de hoy de varios de los representantes políticos. Comencemos con Juan Fernando Flores, quien analiza y dice o da su punto de vista de la convocatoria para hoy a las 10:45 para definir si va o no el juicio político. Yo diría que va, van a tener más de los 70 votos, es decir, sigue el circo en la Asamblea Nacional. Escuchemos a Juan Fernando Flores, que es jefe de bancada del movimiento oficialista. Yo creo que las llamadas que se han dado en las últimas 48 horas no solo demostrarían eso, sino que no cabe duda de que aquí hay un proceso de acelerar, en función de que algunos se queden sentados en la silla, la necesidad de que este juicio político avance lo antes posible. Por lo tanto, quien debe responder sobre eso no soy yo, debe ser el propio presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que es quien tiene el control sobre la convocatoria de las agendas, y que nos expliquen cómo así el texto que se generó en el computador de Mauro Andino, asesor de la asambleísta Viviana Veloz, sorpresivamente es el que consta en el registro de la convocatoria de mañana. Nuevamente volvemos a las intenciones de generar un caos administrativo para justificar que, como todo esto es político, en función de eso se pisotea la institucionalidad del país. Le dieron nuevamente elaboraron ese informe fuera de la nuevamente, no es un tema de quién hizo el informe, es por qué los asesores de una asambleísta, que es la denunciante del presidente de la República, es quien está dando disposiciones al presidente de la Asamblea Nacional. En función de ello, ¿y a cambio de qué? De que se garanticen los votos el 14 de mayo para que algunos sigan sentados en la silla. Eso es lo que deben responder los asambleístas de UNES, los asambleístas del Partido Social Cristiano, pero en especial el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, aquí el tema yo creo que es claro, ¿no? Aquí no estamos entre santos y entre diablos, yo creo que todos están en la misma paila, como diría alguien. Están en el mismo infierno. Consecuentemente, la resolución o el informe, yo diría, de la Comisión de Fiscalización se quedó sin piso, ¿no? Consecuentemente, en este caso hay una convocatoria para el día de hoy, yo diría que hasta se desconoce el informe de la Comisión de Fiscalización. Consecuentemente, ya van a escuchar ustedes también a Virgilio Saquicela, que tenemos también sus declaraciones. Lo que interesa aquí, evidentemente, es llevar este proceso político al escenario que están queriendo justamente los que están haciendo una alianza, tanto el correísmo como el Partido Social Cristiano. Alguien me comentaba por acá, me decía, ¿qué interés tiene Nebot? Pues el interés que ha tenido toda la vida, ¿no? Que no le han alcanzado. Y me ponía, oiga, ¿qué diferencia hay con León Febres Cordero? Interesante la pregunta. Yo diría que la gran diferencia es que mientras León Febres Cordero era totalmente sincero, ¿no? Sincerote en la política, es decir, él quería o no quería, y se expresaba con su temperamento. Nebot es hipócrita, ¿no? Nebot esconde, Nebot odiaba al correísmo hace algunos años atrás, ahora son hermanos del alma, pero lo que les une evidentemente es un interés común. El correísmo quiere el poder para limpiar todas las atrocidades que ha hecho históricamente, el daño que le ha hecho al país, quiere borrar, tomarse la justicia y quieren regresar al prófugo de la justicia. Eso es lo que quieren, quieren volver a tomarse el país para poner en limpio todas las atrocidades, para que regresen no menos de 50 prófugos que están escondidos en México, en Argentina, en Bélgica y en otras partes del planeta, muchos de ellos en Venezuela. Eso es lo que están queriendo, retomar una línea que le ha hecho tanto daño al país y que solamente a través de políticas comunicacionales, en donde se refleja que hay muchísimo dinero,
han logrado convencer al pueblo ecuatoriano que ve, yo diría, simplemente como un tema muy lejano, complementario a sus necesidades diarias. El tema político no está en el interés. Entonces esto debilita más la fortaleza de un país democrático y fortalece más a quienes quieren tomarse el poder. Consecuentemente, la diferencia está marcada. La diferencia es que León era o blanco o era negro, ¿no? O era amor o era odio. Pero lo hacía en el marco de la sinceridad, es decir, un hombre que fue polémico en su momento, pero que evidentemente dentro de la estructura del Partido Social Cristiano resulta que ahora es un personaje inolvidable. Nebot tiene otros intereses, él por su forma de ser ha participado 3 veces en procesos electorales buscando la presidencia y lógicamente no le ha ido para nada bien. ¿Qué es lo que está buscando ahora? No, tratar nuevamente de seguir generando este caos en el país, aliándose a quien fue en este caso su más cercano rival político ideológico en épocas pasadas. Eso es lo que yo no les entiendo a quienes siguen proclamando al correísmo como una fuente de izquierda y un escenario ideal. Luego de lo que manifiesta, ¿qué quiere Virgilio Saquicela? Saquicela quiere seguir siendo presidente de la Asamblea, eso es todo. Y él está negociando y él está siguiendo los lineamientos que le da Viviana Veloz y su asesor, este muchacho andino, que carambas, tiene su inteligencia, pero igual tiene su equivocación en su procedimiento y en lo que está buscando. Luego de esto, escuchemos a Mireya Pazmiño, que se ha desdibujado, yo diría, bastante. Doña Mireya ya no aparece tanto, porque evidentemente su situación ya con la petición de una investigación respecto a ciertos procedimientos le han bajoneado. Pero ¿qué dice ella con respecto a las expectativas que tienen el día de hoy para esta reunión? Mireya Pazmiño. El informe es puesto a conocimiento del presidente, en el cual no tuvo los votos suficientes para ser aprobado, y de acuerdo al artículo 142 se va a resolver en el pleno de la Asamblea Nacional si se continúa o no con el juicio político. Ahora, pero este informe es válido, es un informe motivado, ¿se lo va a tomar en cuenta? Es un informe motivado en el que no tuvo los votos para su aprobación. ¿Entonces ya no vale? No existe ya el informe, por ende hay que tomar el artículo 142. El artículo 91 dice que tiene que tratarse para definir el enjuiciamiento un informe motivado, un informe con los razonamientos del enjuiciamiento o no. ¿Cómo se va a hacer eso si no hay una base, no hay un informe? El informe no se aprobó. Hubo un informe motivado, no fue aprobado y nosotros tenemos, cuando ya no existe un informe, hay el artículo 142, el cual se activó en el momento que no aprobó, que no tuvo los votos y por ende es ahora el Pleno de la Asamblea Nacional quien tiene que decidir si se continúa o no con el proceso. Ahora, asambleísta, lo que aquí han dicho es que no cabe un informe de minoría, un informe de posiciones. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Con base a qué le van a llevar al juicio político? Recuerde lo que pasó con el juicio al Consejo de Participación Ciudadana. De igual manera, alegaron que no había informe y se activó el artículo 142. En este sentido, de igual manera, para el juicio político al presidente, se activa el artículo 142. ¿Son los mismos artículos para el presidente? Prevé en nuestra legislación que debe haber un informe de minoría en los otros juicios políticos. En el juicio al presidente no permitía informe de minoría, pero al no tener los votos, sí se activa automáticamente el artículo 142. Yo no entiendo qué hace la Corte Constitucional, créame. Cuando tocamos esos temas, yo les pido que la gente escuche, que la gente analice lo que estamos manifestando, porque nos estamos dejando llevar como ciudadanos por la ligereza, ¿no? Entonces, varias preguntas o varias personas nos preguntan y tenemos que repetir absolutamente todo. Es que la gente está desconectada del tema político y la gente se desconecta porque ve un ambiente turbio, un ambiente mediocre, pero eso mismo está mal, porque yo creo que hay que estar pendiente de lo que está pasando en el país. Aquí han pasado el tiempo, siguen pasando los días, siguen pasando las semanas, el país se sigue estancando por esta inestabilidad. Consecuentemente, la Comisión de Fiscalización hizo un trabajo, ¿no?, que resultó que sugería este informe,
y le están acusando a Villavicencio de haber hecho a su gusto este informe, que es lo que se le está acusando. No podía ser de otra manera, cuál iba a ser el comentario que iba a ser el correísmo. Consecuentemente, miren a dónde llegan. Resulta que ya ese trabajo de la comisión, de los asesores, para hacer un informe en donde se buscaba establecer si se justifica o no se justifica el juicio político al presidente de la República, si es que está en la línea o no está en la línea del peculado, habrá que ver qué dice la Corte Constitucional. Entonces, a veces son temas que uno dice, bueno, qué pesado, ¿no? La gente dice, es que también será, no entiendo. Ese es el problema, que la gente no le pone interés a lo que está pasando. Consecuentemente, nos dejamos llevar simplemente por el tema propagandístico, por lo que dicen unos u otros políticos. Entonces yo veo con pena, lamentablemente, que en las redes sociales se dicen cualquier cantidad de cosas, en donde más puede el apasionamiento hacia unos y el odio hacia otros, concretamente el odio hacia el señor Lasso, ¿no? Que evidentemente está en una situación complicada cuando la Asamblea Nacional tomó la resolución de buscar su salida a como de lugar, y lo que a mí me parece, repito, totalmente injusto, más allá de los errores que cometa Lasso, ¿no? Me parece que se está queriendo tapar absolutamente toda una trama de corrupción, y claro, uno, que hay gente que entiende también y dice, bueno, ¿y qué es lo que hace la Fiscalía para sacar más actos de corrupción que están siendo motivo de denuncia? El tema es lento, ¿no? El tema es lento. La gente quiere saber varios temas que están dentro del proceso de investigación en la Fiscalía, ¿no? Los llamados proyectos emblemáticos, 5, que no sirven absolutamente para nada, que han costado un montón de dinero. Y más adelante les podemos mostrar uno de los proyectos emblemáticos que tiene que ser clausurado, que es la planta de gas que está en Bajo Alto, en la provincia del Oro, que se está hundiendo cada vez más y que en cualquier momento podría provocar una explosión que podría llegar hasta afectar a Machala, ¿no? Esas son las obras emblemáticas y nadie ha hecho nada, ni ha dicho absolutamente nada. Nadie dice del poliducto Guayaquil o Pascuales Cuenca, que costó 600 millones y que está inutilizado, ¿no? Era para transportar combustibles, diésel, gasolina, gas, desde Pascuales en el Guayas hasta la ciudad de Cuenca, y siguen los tanqueros funcionando, ¿no? No vale eso, no vale, no sirve, y se costó una millonada. ¿Quién ha pedido un proceso de fiscalización? Vamos a ver si es que el proceso de la muerte del general Gabela sale, porque yo creo que el país necesita que absolutamente todos los procesos y todo lo que está sucediendo entre en proceso de revisión. Luego, repito, aquí está en juego lo que va a pasar el 14. Hoy se podrá ver una panorámica de cómo va a estar el asunto. El señor Salvador Quispe está, Virgilio Saquicela está hincado ante el correísmo, porque quiere seguir siendo presidente de la Asamblea Nacional. Él está anhelando y está escuchando todo lo que le digan desde UNES y del Partido Social Cristiano. ¿Será candidato? Va a depender de las conversaciones. La convocatoria para asamblea está programada para de aquí a 5 días, será el 14, ¿no? Exactamente este proceso de la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional y el interés de las diferentes comisiones, como no puede ser de otra manera. Y en ese sentido, este proceso, lo que suceda hoy, lo que suceda el 14, tienen un acercamiento que va justamente pues en función de los intereses. Bueno, luego escuchemos a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio critica justamente a Virgilio Saquicela. Él defiende la validez del informe, ¿no? Que dice, de todas maneras, si es que la votación no da paso, o 5 votos, que los habíamos ya computarizado o contabilizado, como quieran, decían que evidentemente, a ver, el informe sugiere que no haya juicio político. La votación fue 5 que están en este caso en contra, 5 que dicen que ese resumen o ese informe no tiene asidero, ¿no? En todo caso, ahí están los 3 asambleístas de UNES, en este caso Roberto Cuero,
Camps Córdoba, Gisela Molina, Pablo Muentes y el voto de Bruno Segovia, que ha sido duramente criticado, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que se haya acercado tanto al Partido Social Cristiano y en este caso pues también al correísmo? Algo explicó ayer aquí en este medio Bruno Segovia, de que no se trataba de ello. En todo caso, estos 9 votos, 5 estuvieron en contra de que este informe que recomendaba que no haya juicio político sea motivo o sea efectivo. Bueno, en todo caso, escuchemos a Fernando Villavicencio las críticas que hace al respecto. Bueno, yo he puesto ante al conocimiento de la Corte una serie de irregularidades que se han cometido aquí, pero esta realmente es atroz. O sea, convocar a una sesión del Pleno desconociendo el informe de la Comisión de Fiscalización. Lo que tenía que hacer Virgilio Saquicela es cumplir el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y poner el informe motivado, improbado, de la Comisión de Fiscalización a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y cumplir con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El señor Saquicela se ha inventado. ¿Quién le da la potestad y la autoridad y la facultad al señor Saquicela para decir que el informe de la Comisión de Fiscalización no tiene valor? ¿De dónde se sacó usted, señor Saquicela, ese poder de micro rey de la Asamblea Nacional para tomar esa decisión? ¿Quién dice le que no esa existe facultad? Ese informe, dice que no existe. ¿Y eso tiene la capacidad de decir eso? O sea, yo mañana también resuelvo que señor Saquicela no es presidente de la Asamblea. No, señor. ¿Quién puede resolver eso? Es el Pleno de la Asamblea Nacional. Él tenía que poner en conocimiento de los 137 legisladores el informe motivado de la Comisión de Fiscalización, que no fue aprobado, porque eso establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, eso manda cumplir el Procurador General del Estado, o están desconociendo un informe vinculante de la Procuraduría Dice General del Estado. Que no lo consultaron, que por eso no tiene una validez en la función legislativa. Que ellos no han consultado. No, una de las partes, que es la parte acusada, ha consultado a la Procuraduría y tiene plena validez. ¿Y por qué ellos entonces intentaron, en sujeción al informe vinculante del Procurador, introducir como observaciones el proyecto de ellos? ¿Por qué? Porque eso establece el informe del Procurador General del Estado. O sea, el sábado sí valía el informe del Procurador General del Estado. Miren, si yo hubiese dado paso a incorporar este informe elaborado en Bélgica y México, ¿sí?, que presentó el Correato, entonces yo era una muy buena persona y todo estaba bien aquí. Pero como yo no di paso, ¿por qué? Porque no puedo dar paso a violar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica habla de un solo informe. Uno es uno, ¿sí?, y un informe motivado. Tiene toda la razón, no por tener simpatía con Fernando Villavicencio, ¿no?, pero tiene razón lo que está manifestando. Este informe que se analizó, que fue construido y fue elaborado en la Comisión de Fiscalización, ¿no?, en donde lo que se manifiesta, no han habido aportes por parte del correísmo. Este informe necesariamente tenía que haber entrado en debate el día de hoy. Sin embargo, el señor Virgilio Saquicela, yo entiendo, escuchando las declaraciones, o le obligaron a que utilice el artículo 142, ¿no?, convocando para el día de hoy para que en votación, ¿no?, se resuelva si es que hay o no juicio político al presidente de la República. Van a necesitar 70 votos, que entiendo los hay, si es que se suman las votaciones, que sí la tiene pues tanto el Partido Social Cristiano. A ver, el Partido Social Cristiano tiene actualmente 13 parlamentarios, están los votos de UNES, que son 47, posiblemente los 47, allí nomás, y estamos hablando de 60 votos, estarán no menos de 10 a 12 votos de Pachacuti, y estamos en 72, consecuentemente, más los de la Izquierda Democrática, evidentemente van a llegar a esa votación, pero que de acuerdo a lo que manifiesta Fernando Villavicencio en su reclamo, necesariamente
el informe tenía que haber sido motivo de conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y están saltándose lo que dice la ley, lo que está manifestando justamente el reglamento, cómo se manejan estos procedimientos previo a un juicio político. Entonces, todo eso es bueno ir conociendo y que nos vayamos empapando, porque no podemos quedarnos en un plano en donde solamente pues las fuerzas políticas y la bronca o la lucha o la disputa que actualmente se viene presentando sean definitivamente la que prevalezcan. Y desde ese punto de vista es de lamentar, digo yo, el papel de la Asamblea Nacional en donde están afincados sobre todo los intereses de ciertas personas, de ciertos grupos que buscan a toda costa, en este caso, captar en este caso las dignidades en la Asamblea Nacional, seguirla manteniendo. Y a mí lo que voy a decir una vez más me preocupa es el silencio, es la impavidez de la ciudadanía. Es decir, no podemos seguir haciendo protesta por el WhatsApp, pues hágame el favor, ¿no? No podemos seguir haciendo protesta o reacción del pueblo, de la ciudadanía, a través de WhatsApp o a través de las redes sociales. Para los políticos eso les importa un bledo, no les interesa, ¿no? Más bien se ríen de eso. Pero cuando le ven a un pueblo, yo con todo respeto a todas estas organizaciones, algunas incluso nos han enviado la información y nos han incluido en sus grupos, yo no le veo. Porque ¿qué seguimos manifestando de que Correa es un delincuente si todo el mundo sabe que es un delincuente? ¿Qué podemos seguir analizando, insultando a la Revolución Ciudadana si sabemos de que eso es cierto? Y eso tampoco genera un escenario en donde los políticos se pongan a temblar. Yo les aseguro que si se van 500 personas a la Asamblea y le rodean un buen día, ¿no? A ver si es que se atreven a salir de la Asamblea Nacional, a ver si es que tienen ese carácter de prepotentes, de sobrados y de qué me importismo. Pero, carambas, estamos haciendo protesta que no lleva a ningún lado. Consecuentemente, yo creo que es estas juntas cívicas, yo veo que hay un montón de juntas cívicas, salgan a la calle, allí vamos hasta acompañarles, porque yo creo que más allá de hacer comunicación, también somos ciudadanos y estamos molestos con un país que se desangra, un país que tiene toda la capacidad para crecer, para dar trabajo, para crecer económicamente, que tiene turismo, que tiene minería, que tiene un montón de cosas, que tiene las ventajas necesarias para dar muy buena vida a todos los ecuatorianos, está desangrándose porque aquí la clase política se encarga de hacer lo que le da la gana ante la impavidez ciudadana. Así es que, por favor, estas juntas cívicas de WhatsApp no sirven para nada. Con todo respeto a Hernán Toral, a todos los amigos, hay un amigo Villacreces que también tiene una junta cívica desde la ciudad de Guayaquil. Yo le he dicho, ¿no? Si están con juntas cívicas de WhatsApp, no conseguimos absolutamente nada. Los políticos se ríen de eso, ¿no? Usted le puede decir una y mil veces o un millón de veces el ladrón a Correa, que se ríe de usted, ¿no? Él se ríe, dice, no, por allí no está, no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Leonidas Issa? Que siempre buscando incendiar el país, también da su punto de vista sobre lo que va a pasar el día de hoy. Escuchemos y veamos. Garantizarse el juicio político. El movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, el movimiento Pachacuti, no podemos cargar el peso de lo que significa el gobierno de Lasso. Si ha tenido la posibilidad de los dos últimos años, con la lucha de nosotros hasta fuimos a decir qué tiene que hacer, más bien burló lo que tiene que hacer en educación, salud, en minería, qué tiene que hacer en control de precios, qué tiene que hacer en el tema crediticio, qué tiene que hacer derechos colectivos, qué tiene que hacer en subsidio, no lo ha tomado nada, porque no entiende nada de realidad. Si luego de un proceso no ha podido gobernar, estamos en un desgobierno. La crisis actual más paupérrima que ha vivido la República del Ecuador corresponde a este momento político de este gobierno. Por lo tanto, los asambleístas deben avanzar en ese proceso de juicio político. Señor, ¿pueda gobernar el país? Les pregunto nada más, ¿no? ¿Creen que esté capacitado intelectualmente, moralmente, éticamente para gobernar un país? Que alguien me diga qué ha hecho por el sector indígena él, ya, y me retiro y hasta voto por él para presidente de la República.
Yo no creo que ha hecho absolutamente nada. Yo creo que más bien ha dividido al sector indígena, porque hay grupos que tampoco le quieren o le pueden ver, pues, ¿no? Porque él es un terrorista, él es un incendiario. Él cree que con fuerza, ya lo intentó con Pachacuti, intentó a la fuerza posesionar al señor Churuchumbi como presidente o como coordinador de Pachacuti, porque quería que este señor Churuchumbi, que es aliado de él, le haga el espacio para ser candidato a la presidencia de la República. Él está creyendo que Correa va a decir, sí, vos eres el candidato. No le va a dar chance, pues, ¿no? Le va a terminar engañando porque además son falsos. Entonces, él dice que ha dado las soluciones para el país. Por Dios, yo creo que ni él puede darse soluciones para lo que hace en beneficio de la CONAIE. Ya la CONAIE está dividida, ¿no? Ya la CONAIE hay manifestaciones incluso de malestar por la actitud de este caballero. Por eso que decía, que alguien me diga algo que haya hecho el señor. Además de pasearse bien por todo lado, de tener buen billete, de tener buen carro, fruto del dinero que le entregan las ONGs, porque esa es la pura verdad, a muchos de estos se dan vida de rey con poncho, ¿no? El poncho es la pantomima, es el pretexto nada más para supuestamente engañar a su gente. El sector indígena se desenvuelve en situaciones precarias y este sujeto no ha hecho absolutamente nada. Yo le aplaudiría que de la CONAIE haya dicho, bueno, hagamos un cogobierno, hagamos algo en beneficio del sector indígena, canalicemos y exijamos al país. Este sujeto cometió el error, ¿no?, de exigir. Ustedes dirán a lo mejor, o no estarán de acuerdo con lo que yo digo, peleó para que no suba el precio de los combustibles cuando nos tiene de mal en peor. El subsidio de los combustibles es desastroso. Ese mismo dinero sirve para erradicar pobreza, para combatir analfabetismo, para combatir la desnutrición infantil, para vialidad, ahora que hace tanta falta. Aquí nomás hay una facturita, ¿no? $15 de gasolina, $15, ¿no? Yo pongo cada mes $15 porque utilizo muy poco el vehículo. Pero de los $15, ¿sí saben cuánto me subsidian? $7.41. Si tendría que pagar el precio justo, tendría que pagar no 15, sino tendría que pagar $22.41. $7.41 me subsidia. Ese dinero es quitarle al pueblo más pobre, al mismo sector indígena, a la gente que no tiene, ¿no? Ese dinerito es el que dice, sabe qué hacer el señor, ¿no? Yo no creo que sepa hacer absolutamente nada. Es un bocón terrorista, ¿no?, que le hace tanto daño al país y que lamentablemente tenemos que darle espacio, ¿no? Como no quisiera no darle chance, pero el programa es independiente, tiene total apertura y aquí pasan, como dicen, moros y cristianos por este medio. Consecuentemente, si supiera qué hacer, caramba, ya fuera presidente de la República. Si supiera qué hacer, la CONAIE sería una fortaleza importante para el país y es una entidad de situaciones calamitosas, donde los que sí se las pasan bien son él y su entorno, ellos se pasan muy bien. Consecuentemente, él dice que ya le ha dicho a Lasso qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Hay que ser atrevido nada más, no por Lasso, sino por cualquier otro presidente, ¿no? Pero si tanto sabe qué hacer, láncese de candidato, pida los votos, dígale al pueblo qué es lo que va a hacer. Yo le vería como presidente, les aseguro que no duraría posiblemente un mes de presidente, ¿no? Porque lo que primero quisiera hacer de este país es despedazarlo, ¿no? Porque esa es la consigna que tienen sujetos de esta naturaleza, ¿no? Qué pena por el sector indígena. Cópiele y dígale que le dé asesoramiento a Luis Alfonso Chango, pues, ¿no? Que es un tipo superado, que no le pesa el poncho y que no le pesa el hecho de haber vivido en la pobreza y en una situación complicada de dificultades y que le cuenta desde cómo vivió su pobreza y cómo ha logrado hacer ser un equipo de fútbol profesional, ¿no? Tener una muy buena cooperativa y tener ideas de progreso, porque la gente debe tener ideas de progreso, de desarrollo, de buscar mejores días para él y para su familia. No nos repartamos la pobreza. ¿Qué es lo que están queriendo? Que todos sean pobres para ellos disfrutar, ¿no? Y tenerle al pueblo bajo el zapato, ¿no? Bajo la oxote en este caso. Bueno, sigamos con más, porque ahora el señor Saquicela. Escuchemos al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, porque hizo esta convocatoria para el día de hoy, 10:45, que estaremos transmitiendo desde la Asamblea Nacional, esta reunión del Pleno en donde
Carambas, ya evitó que el informe elaborado por fiscalización sobre el juicio político para Virgilio Saquicela ya no sirve, ¿no? Él no ha aprobado, ¿no? Y esa es la crítica que le están haciendo, que él toma la resolución y dice, vamos directamente al artículo 142, porque el artículo 142 dice simplemente que siga. Y ese artículo 142 es el que se va a debatir, no va a ser posiblemente una reunión muy sana, porque ahí se va a discutir duro. En todo caso, lo que proclama Virgilio Saquicela es una reunión para votar si es que sigue o no el juicio político. Esto es lo que dijo Saquicela el día de ayer. Se dio la votación, no tuvo votos, no tiene efecto jurídico. La aplicación del artículo 142, que establece que cuando un informe no ha sido aprobado en la comisión, tiene que el tema de fiscalización, que esta es la fiscalización que se realiza respecto del jefe de Estado incluso, no tiene que ser resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero se hablaba de un informe motivado. No, leamos bien la ley y leamos bien lo que dice la misma y el reglamento. No existe jurídicamente informe. Al no existir informe, tiene el Pleno de la Asamblea que a través de una resolución resolver si es que no se llama a juicio al jefe de Estado o si se le llama a juicio con mayoría simple. Con mayoría simple, artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La mayoría de los presentes. De los presidentes, la mayoría simple, eso establece la ley. Pero es ahora, resolución. Así se trata. Con una resolución así simple se lo va a llamar a juicio político al presidente de la República. Esa va a ser la motivación. A ver, la comisión debía haber resuelto. La comisión no resuelve, le toca al Pleno. ¿Qué dice la ley? Con resolución. No se trata aquí de decir de que con ello se va a llamar a juicio. No, se aplica la normativa legal con el mayúsculo respeto y será el señor jefe de Estado. Si es que el Pleno de la Asamblea resuelve que venga a juicio. ¿Con qué argumento? Presidente, ¿cuál sería el informe se va a tratar cuando hay un pronunciamiento de la Procuraduría que señala que no debe haber otro informe más que el de la Procuraduría? No, eso no dice, léale bien el informe de la Procuraduría en toda su extensión, no dice eso el Procurador, a más de que la consulta no la realiza la Presidencia de la Asamblea Nacional conforme establece la normativa legal. ¿No le van a hacer caso entonces? Ahora, ¿en base a qué se va a resolver? No, se trata de hacer caso o no hacer caso, se trata de aplicar la ley. ¿En base a qué se va a resolver el juicio? A ver, perdón. ¿En base a qué se va a resolver? Entonces, ¿en base a mañana, luego de el debate, habrán mociones, conforme prevé la propia normativa legal, y podrá haber una moción de que diga que no se llame a juicio, tendrá que ser votada, o podrá haber una moción de que se le llame a juicio y tendrá que ser votada. Obviamente, quien mocione la resolución tendrá que fundamentarla, y luego del debate, del análisis, se establecerá si hay o no llamamiento. Presidente, le repito la consulta para aclarar. ¿Es posible que con una simple resolución se le llame al presidente de la República a juicio político? Eso establece la ley. ¿Y qué iba a dictar la comisión si es que resolvía que con mayoría de 5 votos de que vaya a juicio con una resolución? Es increíble, ¿no? Es decir, es evidente, está cometiendo un error Virgilio Saquicela. Aparte de cualquier situación de orden político, porque aquí prevalece lo político. Evidentemente Saquicela está obedeciendo consignas tanto de Jaime Nebot como de Rafael Correa, porque esa es la pura verdad. Entonces, él dice, ¿no?, que como el informe de la Comisión de Fiscalización quedó 5-4, para explicar más sencillamente, consecuentemente, la Comisión de Fiscalización, que también ha generado cuestionamientos en contra de Villavicencio, quien ha dicho que nadie ha aportado absolutamente nada, ¿no? Él formó, o es parte de la Comisión de Fiscalización, salió un informe que sugería que en este caso quede sin efecto o que no hay justificaciones para un juicio político. Una vez de que se vota, 5 dicen no estamos de acuerdo, 4 estamos justamente a favor, ¿no? 5-4 quiere decir que este informe tenía igual que haber seguido o haber llegado hasta el Pleno de la Asamblea Nacional para que se escuche y se debate sobre este tema, ¿no? Y en base a ello, en base a este informe, allí sí venga la votación y aplicado el artículo 142. El error que está cometiendo Saquicela es que él se pasa todo eso. Él dice, el informe no fue aprobado por parte de la comisión por 4-5, consecuentemente aplico directamente el artículo 142, este informe elaborado, quiere decir que perdieron el tiempo una vez más en la Asamblea Nacional, perdieron el tiempo y de largo, porque se pasaron en esta situación analizando. Lo correcto era que este informe, que si bien es cierto,
tuvo 5 votos en contra y 4 a favor, en donde los que voten en contra, reiteramos, manifiestan de que el informe elaborado por dicha comisión de fiscalización, que sugiere que no haya juicio político, tenía que haber llegado al pleno, para que el pleno debata, diga o motive, o sea, una información que efectivamente ponga en debate a los miembros de la Asamblea Nacional. Esto, repetimos, no ha pasado, esto no ha sucedido. Consecuentemente, la crítica que le hacen a Virgilio Saquicela es primero haber escuchado la sugerencia del Partido Social Cristiano y de su aliado, el correísmo. Consecuentemente, hoy va a haber, yo diría, una reunión de bronca, ¿no? No va a ser tan sencillo, porque entiendo que incluso quienes formaron parte de la Comisión de Fiscalización y que elaboraron el informe, que estuvieron presentes en el informe, hecho por parte de los asesores, y claro, el correísmo dice, hecho a gusto y a medida de Fernando Villavicencio para salvar al presidente de la República, igual, tenía que haberse entrado en un proceso de debate al interior del Parlamento el día de hoy. Sin embargo, la convocatoria está fijada para hoy 10:45, en donde lo que se va a hacer es simplemente, en este caso, votar, luego de debates, por supuesto, ¿no? Van a votar para que se haga o no se haga, o no siga, a ver, siga o no siga el juicio político. Para eso necesitan 70 votos, que sí los tiene, consecuentemente esto se va de largo. Escuchemos qué más dijo Saquicela al respecto sobre los procesos luego de la votación del día de hoy. Establece el artículo 92, sería, si es que el pleno de la Asamblea resuelve llamar a juicio al presidente de la República, tendría que aplicarse el artículo 92. E irnos hacia la socialización, que dicen 72 horas máximo. Luego de la socialización, tiene que haber una vacatio que establece la misma disposición legal de 48 horas. Al tercer día, habría que convocar la sesión para el juicio político, que podría durar alrededor de 2 días. Y luego de 72 horas de conformidad con la Constitución, la sesión para la votación. Es decir, después de las elecciones del domingo. Obviamente, la temporalidad no da sino para esas fechas. Pero mañana entonces se conocerá las causales por las cuales el presidente será convocado. Depende de quién presente, cómo lo presente y cómo lo discuta el pleno de la Asamblea, y en base a eso se resolverá o lo uno, que no haya juicio, o lo otro, que haya juicio. Bueno, está claro, esto está orquestado, ¿no? El hecho, primero, de dejar sin efecto de que el informe de la Comisión de Fiscalización se lo conozca, porque esa es la obligación, se conozca y se debate sobre ello el día de hoy. Se saltan ese procedimiento, directamente dice Saquicela, en términos generales, que hay que sacarle enseguida lazo, ¿no? Entonces él propone que la votación del día de hoy servirá para continuar con el cronograma, es decir, más de 70 votos, que si los van a conseguir, van a decir a continuación, hagamos ya el juicio político. ¿Qué va a ser, como está manifestando, luego del proceso de elecciones? Las elecciones en la Asamblea Nacional están programadas para este próximo 14 de mayo, es decir, al estar hoy 9, en 5 días más se desarrollan las elecciones, y allí hay un trofeo en disputa, en la que, por supuesto, aparecen interesados, aparecen precandidatos. De hecho, las candidaturas que se están acercando o que están buscando llegar a este proceso de elección están varias, ¿no? Está queriendo Saquicela, creo que está arrodillado para buscar el apoyo y seguir como presidente de la Asamblea. Y en esa línea estaré dispuesta a escuchar y a obedecer todo lo que diga Lasso y lo que diga Correa, así de simple, hablando así de manera cruda, qué es lo que están queriendo. Lo que quieren es el Carondelet, dejémonos de pavadas, perdona que me exprese de esta manera, lo que están queriendo es tumbar a un presidente, ¿no? Rompiendo la resolución del pueblo ecuatoriano, que su mayoría considera que sí debe mantenerse, pues, ¿no? Más allá de los errores, del pésimo o desacertado nivel de manejo, aunque en este país, vaya quien vaya, es difícil gobernar si no se tiene mayoría. Es difícil gobernar. Aquí la historia dice, ¿no? En épocas pasadas, no crean que fue fácil para
los inicios de la época republicana, la gobernabilidad. El país, por varios años, estuvo en manos de García Moreno, otro largo periodo de Eloy Alfaro, y ellos precisamente por su forma tiránica de manejar, no terminaron, y terminaron mal, ¿no? El uno fue motivo de un asesinato en las gradas del Palacio de Carondelet, el otro fue arrastrado, ¿no? Por su forma perversa. Tendrán cosas positivas, yo creo que sí, ¿no? Tanto Alfaro como Moreno, Gabriel García Moreno, tenían cosas, por supuesto, positivas, pero su forma despótica, su forma agresiva de manejarse, carambas, no concuerdan con el afán pacificador que debe tener un presidente. Los dos caballeros tumbaron y sacaron en su momento a quienes estaban gobernando. Es cuestión de revisar un poco la historia, que es tan olvidada y que refleja que hemos tenido periodos terribles de Ignacio Veintimilla, ¿no? La forma como gobernó con una actitud salvaje. Y esto también se refleja en lo posterior. Miren ustedes que los fracasos de varios de los gobiernos, ¿por qué fracasa Lucio Gutiérrez? Por igualmente tratar de imponer un modelo en donde el resto también quería ser parte del gobierno, pues, y él gobernó con el MPD, gobernó con varias organizaciones políticas en su momento, con el Partido Liberal Radical, con el partido de la misma fracción que en su momento manejaba Abdalá Bucaram. Bucaram fracasó igualmente porque la solidez de su triunfo no fue complementada con una estructura que le permita gobernar a través de la Asamblea Nacional. Los resultados para Lasso han sido terribles, ¿no? Podrá tener buenas intenciones, pero evidentemente le ha faltado carácter, los temas no están como dice Isa, que se tienen que solucionar de inmediato cuando el país tiene una situación de deudas calamitosas, fruto del endeudamiento agresivo del prófugo de la justicia. De eso nadie se acuerda y nadie quiere hablar, ¿no? Entonces va a ser difícil. Y por eso es que digo, no defendiendo a Lasso, cambiamos de presidente, se va Lasso a su casa, ¿el país va a mejorar, digo yo? Yo creo que no, para nada. Sigue la misma estructura, sigue el mismo sistema, sigue la misma constitución, sigue las mismas entidades, muchas de ellas podridas por la corrupción. Entonces, simplemente se va a seguir alargando la agonía de un país que necesita apuntalar hacia nuevos rumbos. Vamos con esta recomendación y luego vamos a seguir en este espacio para ustedes. Vale la pena que escuchemos varios temas más importantes que tenemos. La muerte de Junior Roldán, que parecería que estando en la cárcel estaba más seguro que afuera, ¿no? Y esto vamos a comentar luego de una pausa. Y también Paul Carrasco hoy se posiciona como el nuevo gobernador de la provincia de La Suay. Bueno, hay varios comentarios que nos han llegado respecto a lo que estamos hablando. Lógicamente, los que hacen conciencia de lo que está pasando se preocupan de lo que tenemos a nivel del Ecuador. Es evidente que también a propósito estamos a días, 5 días más, y tenemos nuevas autoridades. Se dan a conocer varios nombres de quiénes serían los que ocupen
tanto el manejo de las empresas como las corporaciones que tenemos actualmente. En todo caso, esto está por verse y ya estaremos revisando. Pero este es un elemento que está dentro de las expectativas que se están dando a nivel justamente de nuestro país. Dicho esto, vamos con varios temas que me parecen igualmente importantes, que son parte de lo que sucede, parte de la colectividad, parte de nuestro saludos cordiales a varias personas que nos están acompañando. Siempre pues es grato Marco Junio, desde Jima, ¿no? ¿Qué pasó con el queso que nos ofreció Marcos, ¿no? Bueno, vendrá con el queso. Y la verdad es que la población tiene que despertar, y yo insisto una vez más en lo que comentábamos hace un rato, la gente tiene que comenzar a despertar. Estamos muy sumidos en el hecho de que la clase política, haciéndolo con mala intención, nos han decepcionado respecto a su papel y a lo que están haciendo. Y la verdad es que lo que hace la clase política es jugar en su cancha, jugar en cancha inclinada. El pueblo está en la parte baja, ellos están en la parte alta, y muchos de los actos o muchas de las confrontaciones son parte justamente de esa de ese circo que estamos llevando. Me preocupa mucho lo que pasa, lo que va a pasar en los próximos días, mientras el papel del Estado sigue en segundo plano. Un presidente que no puede hacer mucho, no le dejan, ni tampoco tiene el carácter para tratar de imponerse. ¿Qué va quedando como escenario? La muerte cruzada, antes de que le destituyan. El presidente, si es que pasa lo del día de hoy, será sometido a un juicio político, tendrá que asistir a la asamblea, y se supone que esto podría ser en los próximos días, ¿no? En donde el presidente, a propósito, el presidente tiene que presentarse para dar su informe el 24 de mayo, sus 2 años de gestión, que han sido llenos de obstáculos. Créame, el presidente y su debilidad ha sido motivo de una complicación, justamente porque, aparte de que no le han dejado gobernar, es evidente de que ha tenido debilidad para también poder gobernar. Y bueno, el día, en otros temas importantes, el tema de la muerte de JR, ¿no? Resulta que este delincuente, narcotraficante, no sé si me ayuda con... Por ahí hay un video, antes de pasar con lo que le dice el Ministerio del Interior, que está festejando cuando salió de la cárcel, ¿no? Y miren ustedes, allí está, póngale nomás, está allí disfrutando el hombre cuando salió de la cárcel, lleno de joyas, disfrutando con sus amistades, y ahí está, ¿no? Miren ustedes, ahí está el famoso JR, el día que salió de la cárcel, fue recibido, lógicamente, por sus amigos, por sus cercanos colaboradores, y está festejando, ¿no? Él estuvo preso un buen tiempo, varios años, ¿no? Y logró, con la venia de un juez corrupto, salir de la cárcel. ¿Qué están ahí disfrutando de música? Pongo un poquito de audio, ¿no? Pero no me hice caso al corazón, era ciego mi paso. El famoso JR, el día que salió de la cárcel, con el apoyo y el auspicio de un juez corrupto, de los tantos que tenemos a nivel de nuestro país. JR, hagamos nomás, este JR es uno de los delincuentes más peligrosos. Se está investigando qué hacía en Colombia, porque él se fue para Colombia, estuvo en ese país y lógicamente allí el día de ayer fue encontrado muerto. A ver, ni siquiera el día de ayer, se lo había localizado, si no estoy mal, el día sábado o domingo, ¿no? Su cuerpo había sido, no hay cómo poner las imágenes, pero es realmente dramático, porque daría la impresión que se sometió. Estos son los carteles de la mafia. La mafia no perdona, ¿no? La mafia, ya el otro pesadísimo, el afiliado y aliado con el gobierno correísta, Norero, le mataron, ¿no? Le mataron. Era uno de los pesos pesados en el Ecuador en el narcotráfico. Pero la mafia, bien dicen, no perdona. La mafia no perdona.
Entiendo de que de acuerdo a sus códigos, de lo que yo poco de lo que he podido leer y entender, ellos ya le ven peligroso para el funcionamiento del para el funcionamiento del esquema de negocio y narcotráfico que maneja miles de millones de dólares. Ustedes veían las imágenes de Gordito, lleno de joyas, ¿no? Aparece con una fortuna en el entorno de su cuello y en las manos, y con anillos y con esclavas, ¿no? Alguien decía fácilmente allí tiene 2 millones de dólares puestos en joyas. El caballero, repito, y le pasó igualmente a Rasquiña, ¿no? A Zambrano, que igualmente ellos estaban, yo diría, más seguros en la cárcel, pero yo creo que todo el mundo quiere la libertad. Lo que no se imagina es que entre ellos se terminan ajusticiando, entre ellos se terminan matando, entre ellos tienen códigos que son concretos. Cuando una persona deja de servir o cuando es un peligro para la organización, allí vienen las represalias y le terminan asesinando. Eso es lo que pasó, pero hasta ahora no hay una respuesta. ¿Qué hacía? Se supone que él estaba viviendo en el Triunfo, ¿no? Incluso allí fue motivo de una nueva detención por una balacera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él vivió en el peligro, vivió siempre en el peligro, era parte, yo diría, en su momento importante del narcotráfico, era uno de los capos a nivel del Ecuador, pero muy abajo de lo que ya significa la estructura de un cartel de la droga, en donde hay gente que se maneja, ¿no? Entonces, allí los seres humanos son utilitarios, funcionan un tiempo y luego, hasta luego, ¿no? Eso es lo que pasa. Prevalece la estructura, ¿no? Si ustedes se fijan, he dicho varias veces, hay una serie que es antigua, muy buena, que se llama Los Intocables, de Eliot Ness. Es igualito lo que está pasando. Lo de los años 30 en los Estados Unidos se traslada actualmente al tema de la droga, en donde no hay perdón, olvido, el que se le va la lengua, el que comienza a ser motivo de seguimiento de la policía, le matan, ¿no? Tenga la importancia que tenga, no hay perdón ni olvido. Consecuentemente, es la época de una violencia increíble, sobre todo en Chicago, en los Estados Unidos, ¿no? Y el famoso Al Capone. Incluso es igualito lo que pasa. Al Capone manejaba el negocio del alcohol y luego de la droga, cuando el gobierno de Estados Unidos en el año 32 decide liberar y permitir y terminar con el permiso para el consumo y uso y negocio del alcohol, ¿no? Russell, ¿no? En aquella época dijo ya, para evitar la violencia, se libera y la venta de licor es libre. ¿Qué buscaban los narcotraficantes o los capos de la droga? Más bien, los capos de aquella época, hablo, ¿no? De la mafia, ¿qué buscaban? Se pasaron a la cocaína, se pasaron a las drogas, y lógicamente esto siguió por varios años. Estamos viviendo lo mismo, ¿no? Al Capone manejaba sus negocios desde la cárcel, desde Alcatraz manejaba, fue uno que inauguró Alcatraz. Y él manejaba con la solvencia porque tenía gente de tal confianza que manejaba el negocio, ¿no? Eso está pasando igual. Entonces, tanto a Rasquiña, que quería ir a vivir en los Estados Unidos, llevando, entiendo, una muy buena cantidad de dinero, como a Leandro Norero y ahora a JR, son ellos los que se terminan matando. Son los capos, los auténticos capos, los que casi son invisibles, los que dicen, él ya está de más, está provocando dificultades en el entorno del narcotráfico, en torno al cartel, hay que matarle. Eso es lo que está pasando, es lo que se vive y lo que se está sintiendo. ¿Qué es lo que manifestó al respecto el ministro del Interior, Juan Zapata, sobre esta primero muerte que tenía sus dudas hasta el día de ayer al mediodía, pero que se confirmó por parte del Estado ecuatoriano y del gobierno de Colombia? Se reportó una persona fallecida que sería de origen ecuatoriano. Por información de fuentes de inteligencia, se presumía que podría tratarse de Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, cabecilla del tenedor Los Águilas, aliados con el tenedor Los Choneros. Inmediatamente, el bloque de búsqueda e Interpol de la Policía Nacional del Ecuador
remitieron a Interpol y Fiscalía General de Colombia las fichas de identificación que permitían corroborar a través de la pericia técnica la identidad de la persona fallecida. Luego del contemplamiento necrodactilar y otras evidencias físicas como tatuajes, recibimos a través de un funcionario de la Fiscalía General de Colombia la ratificación de la identidad de la persona fallecida, confirmándose que corresponde a Junior Alexander Jordán Paredes, alias Junior. Los trámites legales correspondientes continuarán en las próximas horas a fin de formalizar los expedientes. No olvidemos que la persona antes indicada constituye uno de los blancos de alto valor en el interés del Estado. Y voy a dar la palabra al señor comandante general para que les profundice un poco más respecto a este tema. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor ministro, a los medios de comunicación. Continuando con la declaración de prensa, hay que recordar a la opinión pública que Aya Junior salió de prisión el 14 de febrero del 2023 tras habérsele concedido un habeas corpus, tras sufrir un atentado en la provincia de Guayas, en la cual habría sido lesionado específicamente en el sector del Triunfo. El 23 de marzo de 2023 es declarado prófugo de la justicia por incumplir la medida de uso del dispositivo de vigilancia electrónica y se emite la orden de captura. Se ha mantenido activado el bloque de búsqueda y las coordinaciones con las policías vecinas, especialmente con Interpol. La Fiscalía General de Colombia realizará la investigación de este hecho violento, del delito cometido, y establecerá las responsabilidades articulando con las autoridades ecuatorianas. Quiero recalcar que de la información de inteligencia que se tiene hasta el momento, se establece que no se trataría de una acción entre grupos potenciales rivales. Está verificándose los alcances del atentado y obtener alguna información sobre quién sería el autor de este hecho delictivo. La Policía Nacional se mantendrá alerta y dará toda la cooperación que requiera tanto la Fiscalía de Colombia como Interpol, Policía Nacional de Colombia y CTI para que se resuelva este caso lo más pronto posible. Gracias, señor ministro. Bueno, eso es lo que manifestaron con respecto a J.R. Junior, que fue asesinado en Colombia. Les tengo algo ya de última hora. Les voy a presentar ya el equipo de trabajo del nuevo alcalde de la ciudad. Ya les vamos a pasar, me dan unos segundos, ya estamos descargando las imágenes y los cargos, atentos, estén atentos. Ya les doy a conocer exactamente quiénes son los colaboradores de Cristian Zamora en la Municipalidad de Cuenca. Entiendo que para el 14... no solamente les va a presentar a ellos, les va a presentar posiblemente a todos los gerentes de las empresas que son parte justamente de la corporación municipal. Así es que me dan unos segundos y luego les hago conocer. No sé si tenemos lo de Paul Carrasco, ¿no? Para que ustedes conozcan el equipo. Luego de esta nota, ya tenemos listo, ¿no? Luego de esta nota con Paul Carrasco, les vamos a presentar al equipo de colaboradores al nuevo alcalde de la ciudad. Por favor, estén atentos. Pero Pablo Carrasco, el día de ayer, tuvo hasta problemas en el ascensor, ¿no? Vamos a ver, yo realmente sigo en una línea de preocupación como ciudadano, como cuencano, de ver que las mismas figuras, si les puedo llamar figuras, o los mismos de siempre, están simplemente rotando los cargos. Paul Carrasco tiene una trayectoria camisetera larguísima, ¿no? Larguísima. Él, yo creo que tiene una participación política, si no estoy mal, desde el 2010 y en la prefectura de la SUAY. Allí tenía pues funciones, después fue consejero, se suspendió esto de consejero, fue tres veces prefecto de la provincia de la SUAY, ha sido candidato dos veces a la alcaldía de Cuenca, ha sido candidato a la presidencia de la República. Quedó último a propósito con 25.000 votos. Antes intentó también ser candidato disputando, si se acuerdan, porque hay que acordarse, disputaba o intentaba ser candidato a la presidencia de la República conjuntamente con el Partido Socialista
y luego le quería disputar esa posibilidad de ser candidato a la presidencia a Cintia Viteri, si se acuerda, ¿no? Que entró en negociaciones con el Partido Social Cristiano, con ese grupo, en definitiva. Pero escuchemos a Paul Carrasco, trabajo de Johnny Wambaña, qué es lo que manifestó con respecto al tema de seguridad. Vamos a ver, escuchemos a Paul Carrasco. Yo creo que ahí el alcalde electo Zamora tiene una propuesta. Conversaré con él a ver cómo se puede operativizar. Y obviamente hay una serie de medidas que están en camino, que ya veremos cuáles se toman con respecto al centro de reclusión del gobernador. Sí, pero creo que tiene que haber una propuesta conjunta entre alcaldía, prefectura, gobernación y diferentes actores. A propósito de ese tema, gobernador, ¿ha habido propuestas por parte del alcalde electo y del prefecto electo sobre el tema de la seguridad? ¿Ustedes como gobierno, como gobernador, usted va a apoyar esas propuestas? Absolutamente. Obviamente hay que ver la viabilidad, pero la idea es que sean integradas a un solo sistema. Lo que no puede pasar es el desorden, el relajo, perdonen que utilice este término. Eso no puede pasar. Entonces, la línea sobre la seguridad la da el Estado central a través del Ejecutivo, que es representado por el Presidente de la República, y el Presidente de la República tiene un delegado de la provincia que es el gobernador. Por lo tanto, el gobernador es quien coordina las políticas públicas de la seguridad. Sin embargo, sería una locura decir que nosotros no coordinemos ni con el prefecto, ni con el alcalde de Cuenca, ni con los alcaldes. Lo vamos a hacer porque además creemos que en el plan que ya tiene la policía, que vamos a incrementar con algunos hitos y elementos desde la gobernación, también tiene que incorporarse, ¿sí?, las ideas del alcalde de... Bueno, esperemos que en este cargo, este premio consuelo que le parece le ha molestado al señor, evidentemente ponga de manifiesto. Yo no creo mucho en las gobernaciones, para seres francos, no tiene mucho poder. En todo caso, ahí está. Vamos con lo que les ofrecí. Vamos a dar a conocer en este momento, con fotografía y con trayectoria, quiénes son, en este caso, las personas que han sido designadas o que forman parte del equipo, la lista de directores municipales del municipio de Cuenca. Y les vamos a presentar de uno en uno para que ustedes conozcan. Les voy a contar un poquito su trayectoria. Ponga la primera foto, por favor, ¿no? Ahí está la primera fotografía. Este caballero que ustedes le van a ver va a ser el director general de control municipal. No sé si podemos poner la fotografía nomás, ¿no? ¿Ah? Ya. Ponga la fotografía porque aquí tengo yo la presentación de cada uno de ellos para que las personas le puedan ver. Este caballero se llama Santiago Vanegas Peña, será el director general de control municipal, coordinador de investigaciones, dice, experiencia de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de la SUAY, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SUAY, profesor e investigador de la Universidad de la SUAY, director técnico de la Fundación Municipal El Barranco. Yo no le conozco. Pónganle nomás como estaba antes, con todo ese perfil y la experiencia, está mejor así como estaba antes, ¿no? Bueno, pónganle nomás, ¿no? Este es Santiago Vanegas Peña, yo no le conozco, director general de control municipal. Vamos con la siguiente persona, el siguiente funcionario designado por parte de Cristian Zamora. Este caballero se llama Juan Felipe Ochoa Mogrovejo. Va a ser el director general de Relaciones Internacionales y Cooperación, ¿no? Tiene una experiencia, de acuerdo al dato, coordinador general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido subsecretario de Derechos Humanos, coordinador general de estudiantes de la Pontificia Católica, asesor político de Educación Superior, asistente de investigación. Veo que no tienen mucha experiencia en el sector público, eso a mí sí me preocupa, ¿no? Más bien le debe preocupar a Zamora, a mí, nosotros estamos para hacer un seguimiento. Juan Felipe Ochoa Mogrovejo, echen el ojo, ¿no? Este es Juan Felipe Ochoa Mogrovejo, es el nuevo director general de Relaciones Internacionales y Cooperación. Vamos con el siguiente, la siguiente persona que será parte de este equipo del señor alcalde de la ciudad, se trata de la dama María del Carmen Montes de Oca Cabrera, ¿no? Será la directora general
de las compras públicas. Ustedes pueden ver, María del Carmen Montes de Oca Cabrera. Dice, experiencia, jefe de gestión de compras públicas del GAN municipal de Cantón Cuenca. Había estado, ¿no? Jefe de gestión de compras públicas. Directora administrativa financiera de talento humano del ECO 900 de Cuenca. Jefe de compras públicas del Hospital José Carrasco Arteaga. Coordinadora de compras públicas de UNAE. Y coordinadora administrativa del ECO 900. Si tiene experiencia, ¿no? María del Carmen Montes de Oca Cabrera es la nueva directora del Departamento de Compras Públicas del municipio de Cuenca. Échele el ojo, usted vaya conociendo a quienes se ocuparán las diferentes funciones. Vamos con la siguiente persona, el siguiente director general de gestión de movilidad, Pablo Andrés Carballo Corral, ¿no? Pablo Andrés Carballo Corral. Entiendo que él tiene buena experiencia. Pablo Andrés Corral, Carballo Corral, dice, jefe de puestos de mando central del tranvía de Cuenca, docente, dice, de investigación de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad de la SUAY. Bueno, exponerles para que vayan viendo, ¿no? No muy rápido. Especialista de tráfico para diseño de soluciones de la movilidad autopista Cuenca-Sogues, consultoría vial, técnico de la Secretaría de Movilidad del GAD de Cuenca. Sí, ya ha tenido experiencia, ¿no? Pablo Andrés Carballo Corral ha sido, entiendo, varias veces contratista del mismo municipio de Cuenca. Es el nuevo director general de gestión de movilidad del municipio de Cuenca. Sigamos con la siguiente, ¿no? Con la siguiente imagen o el siguiente. Este es caballero, se llama Juan José Reynoso Méndez, director general de Áridos y Pétreos, ¿no? Bueno, esa es la dirección. Tiene ahí la experiencia, dice, ha sido coordinador zonal 6 del Ministerio de Energía y Minas, coordinador de gestión ambiental de desastres naturales de la Prefectura de la SUAY, responsable del proyecto de estudios viales Prefectura de la SUAY, responsable de Minas Prefectura, asesor y Minas Geotecnia de la Prefectura, consultor independiente de área de geología y geotecnia, técnico de obras públicas del GAD municipal de Azogues. Este nuevo caballero se llama Juan José, nuevo director general de Áridos y Pétreos, Juan José Reynoso Méndez, uno más del equipo de trabajo en el municipio de Cuenca del señor alcalde Cristian Zamora. Vamos con la siguiente designación. Se trata de Mónica Catalina Vargas Guerrero, ¿no? Será la directora de Participación y Gobernabilidad. Ahí está la página. Ha sido vocal principal de GAD Parroquial del Valle, mediadora comunitaria de la Parroquia del Valle, asesora jurídica de, ¿qué es? De San José, Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, gerente general de la compañía Transcampo, será la directora de Participación y Gobernabilidad. Vamos a ver cómo le va, ¿no? Porque evidentemente la experiencia tiene mucho que ver o genera gran importancia en el sector público. Vamos con la siguiente designación. Se trata de la directora de Desarrollo Social y Productivo. Ustedes ven, esta señora es conocida, fue concejal del Cantón Cuenca. Fue del correísmo, luego estuvo con Marcelo Cabrera, ¿no? Patricia Carolina Martínez Ávila, fue concejal del Cantón Cuenca, directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social en época del correísmo, coordinadora zonal 6 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y coordinadora del proyecto de desarrollo local que enfoque, con enfoque de género. Patricia Carolina Martínez Ávila, ya también con experiencia en el sector público, dado que ha sido pues concejal en dos ocasiones, ¿no? Ahí está Patricia Carolina Martínez Ávila, directora de Desarrollo Social y Productivo. Estamos suavito para que la gente vaya identificando. Vamos con la siguiente designación. Este caballerito se llama Eric Fabricio Gutiérrez Ochoa, ¿no? Este caballero tendrá el cargo de director general de gestión de riesgos, ¿no? Que es una tarea no tan sencilla que digamos, ¿no? Gerente general de Acrópolis, constructora inmobiliaria, gerente general de Iconcreto, constructora, contratista en proyectos privados, residente de obras de pavimentación rígida. Es el director general de gestión de riesgos
No le conozco, no puedo opinar sobre el caballero. Lo que sí puedo decir que el tema de gestión de riesgos es una de las zonas más críticas, que no tiene solamente la ciudad de Cuenca, el Azuay, todo el país. Y hay gente preparada que no tiene chance, ¿no? Y miren ustedes, Eric, Fabricio Gutiérrez Ochoa, entiendo que son gente muy cercana, muy amiga del alcalde, ¿no? Es el nuevo director general de gestión de riesgos de la Municipalidad de Cuenca para el próximo periodo. Avancemos, por favor. Vamos con el siguiente director de áreas históricas y patrimoniales. Este caballero tampoco le conozco, Hugo Javier Aguirre Vargas. Ahí está, dice, experiencia, gerente general de la Fundación Municipal del Barranco, que no sé para qué sigue funcionando, no tiene. Esto se hizo en época de Fernando Cordero para generar un proyecto, varios proyectos para el Barranco. No sé qué, bueno, pero he sido designado. Director de áreas históricas y patrimoniales, ha sido gerente general de la Fundación Municipal del Barranco, adscrita al municipio de Cuenca, lo cual se dedica a diseños y planificación de espacios públicos en varias localidades. No sé, bueno, director general de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del Cantón Cuenca, entidad dedicada a gestión, bueno, y director general de planificación del Gobierno Autónomo de Paute, catedrático en materia, taller de planificación. Este tema es importante. Cuenca está siendo sometida a mucha destrucción y descuido de bienes patrimoniales, como son, por ejemplo, viviendas que han sido destruidas, ¿no? Y que no han tenido el control correspondiente por parte del municipio. Vamos a ver cómo le va a don Hugo Javier Aguirre Vargas. Cuenca tiene mucho que exigir en el tema de la protección del tema patrimonial, que está en un tema de deterioro. Vamos a ver si es que se recupera, para poner un ejemplo, la Escuela de los Hermanos Cristianos, que tiene un abandono total y que fue motivo, y había hasta un proyecto, ¿no? Está en el abandono. Vamos con el siguiente. Este tema es importante. Vamos a ver si es que no le conozco mucho. Es el nuevo director de la Unidad Ejecutora de Proyectos, Romeo Luis Moncayo Andrade, ¿no? Señor Romeo, veo que están bastantes del gobierno que se está por ir, ¿no?, de la administración. Romeo Luis Moncayo Andrade fue director del proyecto Tranvía, coordinador técnico de la unidad ejecutora del proyecto Tranvía, director de obras públicas CCRG, bueno, asesor de alcaldía, arbitrajes, informe CG, comisión de gestión, ¿qué será? Bueno, ahí está Romeo Luis Moncayo Andrade, director de la unidad ejecutora de proyectos. Y la verdad es que tampoco le conozco. Esta área es importante. Uno de los problemas graves que tiene la ciudad de Cuenca, y saben los profesionales, es la falta de, no solamente de proyectos, la falta de planificación. Cuenca no está planificada como se había ofrecido por parte de Pedro Palacios, se le ofreció planificación para los próximos 50 años de Cuenca. No hay tal. Incluso el nuevo plan, o los nuevos planes, el nuevo POA o POT, como ustedes quieran, tiene serias reparaciones hechas por parte de varios profesionales, entre ellas Fernando Pauta, le he escuchado al mismo Fernando Cordero, y a otros que saben del tema de planificación. Habrá que hacer reparos. Entonces, es Romeo Moncayo Andrade, el nuevo director de la Unidad de Ejecutura de Proyectos, que estará acompañando a Cristian Zamora. Sigamos, por favor. Vamos con la nueva directora general financiera del municipio de Cuenca, Marta Estefanía Vintimilla. Esta señora estuvo en la gobernación, ¿no?, acompañando a Matías Abad, ¿no? Marta Estefanía Vintimilla Peña. Bueno, dice jefa política del Cantón Cuenca, efectivamente le acompañó a Matías Abad, directora administrativa financiera de la Gobernación de la SUAY, gerente administrativa financiera de Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico EDEC, EP, es decir, está reciclando, Cristian, a varios que son de la administración, que el mismo ha criticado duro, que es de Pedro Palacios, ¿no? Asistente financiera de la Empresa Municipal de Aseo Cuenca, MAG, EP, es decir, ha tenido una participación en administración de Pedro Palacios. Entonces Pedro le va a decir, bueno, y si no he hecho nada, ¿para qué te llevas a mi gente?, le va a decir, ¿no? Así es que la nueva directora general financiera es Marta Estefanía Vintimilla Peña, directora general financiera
que le va a acompañar a Pedro, a Cristian Zamora en la nueva administración. Sigamos, sigamos. ¿Quién es el nuevo director general de Tecnologías de la Información y Comunicación del municipio de Cuenca? A ver si es que me ayuda con las imágenes, la siguiente persona. Se trata del caballero que se llama Santiago Patricio Muñoz Rosero. Este es el nuevo director general de Tecnologías de la Información y Comunicación, que estará al frente del sistema informático de la Municipalidad de Cuenca. Santiago Patricio Muñoz Rosero. Tiene buena experiencia, dice, jefe de desarrollo e innovación software Karnataka, de vehículos comerciales, jefe de sistema Indian Motors y Mod, asesor de soluciones tecnológicas Corporación BP, coordinador de proyectos educativos tecnológicos Editorial Don Bosco, Sistema Don Bosco, Grupo Ortiz. Roland Ortiz también ha sido parte de esta corporación. Y bueno, jefe de proyectos, coordinador, bueno, sabe del tema, entiendo, ¿no? Sabe del tema. Tendrá a su cargo todo el sistema informático, el de sistemas de computación, información y comunicación del municipio de Cuenca, Santiago Patricio Muñoz Rosero. Vaya conociendo a la gente que estará al frente del municipio, acompañando al señor alcalde Zamora. Vamos con el siguiente, ¿no? ¿Quién será el director de Desarrollo Estratégico Institucional? Ahí está el señor, se llama César Daniel Torres Clavijo. A la mayoría no les conozco, no les ubico mucho. César Daniel Torres Clavijo. Dice, emprendedor privado en el sector de materiales de construcción, creador de la marca Limpiador A5. ¿Qué limpiará pues eso? ¿Sabe usted algo? Limpiador A5, ¿no? Dice, analista de promoción de la participación ciudadana, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre el 2011 y 2015. Técnico de descentralización del GAD Cuenca y técnico de planificación institucional del GAD Cuenca. Sí, también ha sido parte de la administración de Pedro Palacios, ¿no? César Daniel Torres Clavijo. Tampoco le conozco. Tiene a su cargo un sector muy importante, director general de Desarrollo Estratégico Institucional. Vamos a ver cómo le va. El tema es que el sector, repito una vez más, para los nuevos, el sector público es un dolor de cabeza. Si no, pregunten a los exalcaldes, ¿no? A veces se ven carpetas con importantes perfiles, pero carambas, a la hora de la verdad, el tema no es tan sencillo. Vamos con el siguiente caballero. Vamos con el procurador síndico. Ah, ¿qué ve? Procurador síndico es Juan Fernando Ramírez Cardoso. Él ya tiene una trayectoria, pues, ¿no? Él ya ha estado como asesor jurídico de Marcelo Cabrera, ¿no? Juan Fernando Ramírez Cardoso, ¿no? Sobrino de la familia Cardoso, ¿no? Es sobrino de nuestro buen amigo Eduardo Cardoso Martínez. Bueno, él ha sido su gerente jurídico de Hidropaute Seley. Es un buen profesional, Juan Fernando Ramírez, ¿no? Procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cuenca, en época de Marcelo Cabrera. También entiendo que estuvo parte de esta administración, si no estoy equivocado. Abogado de Derecho Público en Tobar ZBE, asesor jurídico y consultor externo de empresas públicas, asesor jurídico en sector empresarial privado. Este caballero sabe mucho del tema del tranvía, ojo, ¿no? Bueno, en todo caso, tiene experiencia en el sector público. Y Cristian Zamora ha decidido que sea el asesor o jurídico procurador síndico del municipio de Cuenca para el próximo periodo. Avancemos, por favor. Vamos con el director general de Obras Públicas. Se llama, no le conozco, José Ernesto Patiño Guerrero, ¿no? Es el nuevo director general de Obras Públicas que estará parte o será parte del equipo del señor alcalde. Ingeniero de Obras Civiles, inspector de fiscalización del proyecto Coca-Cola Sinclair. Ojalá quiera contar algo de ese mal dado proyecto, ¿no? Director de Obras Públicas del GAD Municipal de Gualaceo, director de Obras Públicas de Saneamiento y Gestión Ambiental de Paute y director de Obras Públicas del GAD Municipal de Paute. Bueno, tiene su experiencia, vamos a ver. José Ernesto Patiño Guerrero es el nuevo director general de Obras Públicas. A la gran mayoría, sinceramente, no les conozco, ¿no? Pero ya es la resolución del señor alcalde. Vamos con el siguiente. Vamos con la siguiente denominación, el director general de Cultura y Recreación y Conocimiento, ¿no? Carambas, ¿no? Este caballero
y ha estado en el municipio de Cuenca también, ¿no? Se trata de Carlos Vázquez, ¿no? Él ha tenido una trayectoria, ha sido profesor de la universidad, dice Las Pencas, literatura, presidente del Centro PEN Ecuador, gestión cultural, presidente de la Casa de la Cultura, claro, en el periodo anterior al señor Sánchez, escritor de varios libros y cuentos, ensayos, gestor. Si no le pone empeño, no tendrá mucho. Voy a ser un poco franco. Tiene que entender el funcionario público que no es cuestión de esperar que le entreguen un presupuesto, ¿no? Tiene que ser activo, tiene que ser gestionador. El manejo cultural, el que va por terminar, fue un fracaso con la señora que estuvo al frente. No le gusta que le diga eso, ¿no? Entonces, la queja siempre, no me dan presupuesto. ¿Para qué están los funcionarios públicos? También para gestionar en el sector privado, en el tema cultural, que es una situación crítica a nivel de la ciudad de Cuenca, donde la cultura está en el último escalón o está en el último puesto de prioridades en el municipio. Carlos Francisco Vázquez Gómez Cuello, evidentemente, ha sido denominado, ¿no?, para cumplir esta función. Vamos a ver cómo le va. Y claro, como dice el arquitecto Merchán, claro que es difícil estar en el cargo municipal. Hay que pelear, y eso es cierto, contra la burocracia. Este es un temita bastante difícil. Hay gente que en el municipio no hace absolutamente nada más que gastar suela, ¿no? Y si van a algunos departamentos, señor Zamora, PhD Zamora, yo no sé qué vaya a hacer. Yo veo amontonamiento, por ejemplo, en el departamento de comunicación, en donde hay gente que no hace absolutamente nada. Y hay varios que son fruto de los acuerdos políticos y que han generado una burocracia feroz. Yo no sé qué vaya a hacer el señor alcalde desde ese punto de vista. Y claro, como también el manejo en el tema laboral es perverso, ¿no? Si alguien ha trabajado unos 5 años y que hace nada, ¿no? Y los que están al lado, ¿qué hacen? Le ayudan a no hacer nada. Sáqueles a eso. Son cientos de miles de dólares que va a tener que sufragar el municipio de Cuenca si es que quiere Cristian Zamora alivianar su gestión, si es que quiere tener más recursos, ¿no? Dicen que a veces es mejor comprar las renuncias y que con esa misma plata que se utilizaba para el gasto de personal, se va pagando la deuda, ¿no?, de gente que no hace nada. Y la verdad, si Cristian Zamora, como dice el arquitecto, estoy totalmente de acuerdo, si Cristian Zamora quiere hacer algo, tiene que hacer una limpieza total del municipio de Cuenca, y eso realmente no es un tema tan sencillo que digamos, pero va a costar y va a significar realmente pues un dolor de cabeza. Así es que ahí está el señor Vázquez, ¿no?, que será el nuevo director de cultura, que necesita mucho movimiento. Vamos con el siguiente funcionario. Estamos presentando a los funcionarios que ha designado el señor Zamora para su administración. El nuevo director de fiscalización, este es un tema importante, que tiene que estar complementado también con la labor. Y habrá que hablar de los concejales, ¿no?, que también han brillado por su ausencia. Bueno, está director general de fiscalización, Jairo Saúl Larriba Flores, ¿no? Tampoco no le conozco mucho, pero él tiene, dice, fiscalización de varios proyectos, ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Fiscalización de la construcción de 29 viviendas, de nuevo proyecto de vivienda rural Santiago de Gualaceo. Bueno, ahí aparece fiscalización, dice, varios proyectos, fiscalización de los proyectos Cuenca Unida. Es decir, también ha tenido participación en la administración de Pedro Palacios, ¿no? Es el director general de fiscalización que ha sido designado, en este caso, por parte de Pedro Palacios. Se trata de, ahí está, vean ustedes, Jairo Saúl Arriba Flores, nuevo director general de fiscalización del municipio de Cuenca. Vamos con talento humano, ¿no? Bueno, talento humano, directora general es Sonia Elizabeth Muñoz Mora. Le conozco, ¿no? Le conozco muy bien. En época que nos tocó laborar con Fernando Pauta, en etapa, llegó y ha tenido un desarrollo importante. Esta chica de mucha capacidad, ¿no? Es decir, esta es una muy buena contratación de Cristian Zamora. Sonia Muñoz Mora fue directora corporativa del Grupo El Jury, tiene incluso una gerencia general del Banco de Machala, sucursal Cuenca, ¿no?
tiene gerente corporativo del Grupo Ortiz, gerente regional Banco del Austro, gerente general de HK Trading, ¿no? Así es que esa es una buena designación. Y allí le van a Sonia le van a salir arrugas, ¿no? Porque si es que la política es comenzar a depurar el exceso de personal que tiene el municipio de Cuenca, eso es doloroso, ¿no? Así es que éxitos a Sonia Muñoz, ¿no? Me parece que es una muy buena designación, es una chica muy capaz, joven y con muy buena experiencia. Es la nueva directora general de talento humano en el municipio de Cuenca. Vamos con la directora, vamos con la siguiente imagen. La directora general, nos tomamos un tiempito para que la gente conozca, ¿no? Porque evidentemente hay muchas ofertas de Cristian Zamora para su gestión de 4 años, muchas, ¿no? Se llama Carla Daniela Huashima Clavijo, es arquitecta en la opción de planificación territorial por la Universidad de Cuenca, maestrante de planificación y diseño urbano de la Universidad Hemisferios, ha estado en la dirección de plan de espacios públicos de Cuenca, miembro de gestión técnico de plan de uso y gestión del suelo de Cuenca, miembro del equipo técnico de plan mejoramiento integral de barrios, miembro del equipo técnico de plan piloto de plan uso y gestión del suelo de la zona. Bueno, se entiende que tiene mucha experiencia, ¿no? Éxitos para la dama. Entiendo que es, yo diría, posiblemente una de las opciones que tiene para estar al mando de un tema crítico en la ciudad de Cuenca, que es la planificación territorial. Cuenca está creciendo y está desarrollándose a pasos gigantes, y su situación precisamente no es de lo mejor. Consecuentemente, la situación del municipio de Cuenca en el tema de planificación territorial tiene que estar enmarcada dentro justamente de un trabajo que tiene que ser sólido, que tiene que ser bastante exigente, ¿no? Y desde ese punto de vista, evidentemente, el municipio de Cuenca tiene como directora general de planificación territorial a Carla Daniela Huashima Clavijo, que es la nueva directora general de planificación que está entre el grupo que ha designado el nuevo alcalde de la ciudad. Vamos con el siguiente perfil, ¿no? Es el nuevo director general administrativo. Se trata de Rommel Osvaldo Castro Andrade, ¿no? Yo no le, tampoco le conozco, pero él pone como cuota de experiencia: director administrativo del Hospital José Carrasco Arteaga, jefe de contratación pública del Hospital José Carrasco Arteaga, subgerente administrativo financiero, dice, unidad de negocios Energubones Seleg EP. Él es el nuevo director general administrativo. Se trata de Rommel Osvaldo Castro Andrade, que es también parte del equipo que ha designado, en este caso, el alcalde de la ciudad, Pedro, en este caso, pues el nuevo alcalde de la ciudad, quien ha designado a este caballero para que esté al frente de la Dirección General Administrativa. Vamos con el siguiente. ¿Quién será el nuevo director general de gestión de mercados y comercio autónomo del municipio de Cuenca? Se trata, ustedes pueden ver allí, el nuevo director general de mercados. Este es un puesto de los más duros y críticos, ¿no? Y es duro y crítico porque se las tiene que pelear, carambas, con la gente del Arenal, del mercado 10 de agosto, 9 de octubre, y precisamente el ambiente no es de lo mejor, ni en el tema administrativo, ni en el tema sanitario. Él es Diego Gerardo Cedillo Auquilla, que tiene, de acuerdo a su parte de trabajo, bueno, asesor de la alcaldía, director general administrativo, director de desarrollo social productivo de mercados y comercio autónomo, coordinador académico de la Universidad de Guayaquil, docente universitario por más de 20 años, gerente PNL, bueno, empresas de capacitación, director de talento humano y gerente de la unidad de producción de la Universidad Politécnica Salesiana. Él es el nuevo Diego Gerardo Cedillo, nuevo director, que le vayan conociendo en el mercado, ¿no? Director de gestión de mercados y comercio. Bueno, estos, hagamos nomás, son los que evidentemente ha designado, en este caso, el señor alcalde de la ciudad para su gestión. Faltarían algunos, lógicamente, tendrá que mostrar, entiendo que lo hará el próximo 14, gerentes de empresa. Entiendo que hay colaboradores como Alfredo Aguilar, que tendrá algún puesto, alguna función. Entiendo que posiblemente se hará cargo de la coordinación del municipio, ¿no? Que tiene que ver a varias de las empresas, ¿no?
es decir, es un puesto como de supervisor del manejo de las empresas y su funcionamiento, Alfredo Aguilar. Y hay otros que se irán incorporando en comunicación, no se ha dicho quién va, ¿no? No se ha dicho quién va. No me sorprendería quién podría llamar, no tengo una cabeza, pero no lo voy a decir. Eso ya será cuestión del alcalde a quien designe. Y faltará conocer quién será el gerente de la empresa Etapa. Me han dicho que el nuevo gerente del EMOB es el doctor Darío Ordóñez, que hace poco estuvo en la judicatura. Es un abogado, muy buena persona Darío, ¿no? Él está, en este caso, pues entiendo que la designación de Darío Ordóñez se encamina mucho al tema de los famosos radares, ¿no? Que es un tema que está entre las ofertas de Cristian Zamora de dar de baja el contrato. Y Darío Ordóñez es un abogado, yo digo, con mucha experiencia, y entiendo que parte de esa designación como gerente del EMOB iría a ese cargo. El resto son algunos rumores, se habla de que María Caridad Vázquez, de Alianza País, del correísmo, estaría frente del EMAC. Eso es simplemente como un rumor. Dejemos que definitivamente, carambas, yo diría, dejemos que de una vez por todas sea el mismo alcalde el que nos cuente el día 14. Y me han dicho otros nombres más que estarían en funciones para Farmasol, por ejemplo, para las corporaciones de turismo, en fin, ¿no? La EMURPLA, la EDEG, las empresas que forman parte del consorcio municipal. Así es que les me he permitido mostrar quiénes forman parte de esta corporación, quiénes serían los designados, ustedes sacarán su conclusión. La tarea es dura, ¿no? Si es que Pedro Palacios, que ya se va en los próximos días, deja, como él dice, un municipio en óptimas condiciones, habrá que ver cómo reacciona Cristian Zamora con su gente, con sus nuevos funcionarios. La tarea no es muy sencilla. Hay muchas situaciones que ya las vamos a ir analizando. Mañana nos dedicaremos, y estos días, hasta que se posesione, a hacer una evaluación de varias cosas que están pendientes en el municipio de Cuenca y que son una urgencia. Uno de ellos, urgente, es ordenar a la ciudad, el tema de ventas ambulantes, ¿no? Aquí hay un desorden total en la ciudad de Cuenca. Los dueños de vehículos se estacionan y utilizan el vehículo de una manera agresiva, abusiva en la ciudad, ¿no? Hay que poner orden en la ciudad y de eso vamos a hablar el día de mañana. Bueno, esto como temas importantes. Vamos con dos temas más ya en la parte final de nuestro espacio. Habrá muchos temas más para seguir analizando, pero les cuento que un tema preocupante para el gobierno es el tema minero. El tema minero. Y nos quedamos preocupados porque evidentemente en un diagnóstico del Ministerio de Energía y Minas, 21 provincias tienen minería ilegal. Y eso sí es grave, ¿no? Minería ilegal. Y la verdad es que está procediendo por parte del municipio a hacer un trabajo, de las Fuerzas Armadas y la Policía, un trabajo conjunto en varios sectores de nuestro país. Escuchemos a Juan Zapata, que es lo que manifestó al respecto de estos controles que se están desarrollando. Línea clara, usted sabe que hay una resolución del COSEP, hay una disposición del Gabinete de Seguridad y el CEMI lo que tiene es que operativizar. Nosotros tenemos 21 provincias en donde hay presencia de minería ilegal, de las cuales 9 provincias son las que tienen mayor afectación. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una planificación operativa en esta primera urgencia, digamos así, entran 4 provincias y hasta finales haremos las 9 provincias, por lo cual estaremos tocando a la fibra sensible de la minería ilegal. Pero vuelvo a insistir, lo que el CEMI, el COSEP y el Gobierno Nacional está dando un mensaje, es claro, es de cero impunidad. Hoy vamos a la disposición en donde la ley nos permite, a través del artículo 57 de la ley de minería, es la inhabilitación y la destrucción de los equipos. Hay muchos delitos conexos, inclusive el tema de combustible, inclusive el tema ya de crimen organizado que supuestamente entregan seguridad. Es decir, hay muchos delitos conexos, por eso hay que entrar y entrar con fuerza. El tema es motivo de preocupación, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo combatir la minería ilegal? Y la verdad es que en las requisas y en el trabajo de las Fuerzas Armadas y el Ejército encuentran hasta helicópteros. Quiere decir, los que practican minería ilegal no son pobres. No es el que ya lleva una lámpara y una pala y dice, bueno, aquí yo con esto soluciono. No hay tal, ¿no? Aquí han logrado
requisar algo así como 147 máquinas, sobre todo retroexcavadoras. Yo lo que no estoy de acuerdo es que destruyan esa maquinaria. ¿Por qué no entregan, carambas, como es una requisa y pasa a poder del Estado, por qué no entregan al mismo Ministerio de Obras Públicas para que trabaje? ¿O entregan a los municipios que puedan pedir o que necesitan? Las retroexcavadoras son herramientas que pueden tener mucho uso. El tema es que Azuay está entre las provincias que tiene situaciones difíciles y complicadas, repito, con respecto al tema de la minería ilegal, ¿no? Así bien, yo diría, es imposible no tener minería. Vayamos entendiendo, por favor, eso. El planeta es susceptible de la extracción de minería, de minerales, ¿no? Áridos, material pétreo, oro, plata, litio, que ahora está de moda a nivel mundial para la fabricación, sobre todo, de carros eléctricos. No se puede dejar de explotar. Y lógicamente la explotación genera un daño terrible, irreversible. En todo caso, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que vale la pena es que no destruyan esa maquinaria. ¿Qué sacan destruyendo? Cuando puede ser muy bien utilizada, justamente con el afán de que se disponga de equipamiento. Hablemos, ¿qué no le va a caer bien una maquinaria, una retroexcavadora al municipio de Gualaceo o del Sixi? O de Navón, ¿no? Que tienen muy serios problemas en temas de la misma vialidad, ¿no? Así es que me parece que por allí los municipios deberían solicitar. Bueno, ya cerca de la parte final, la asambleísta Patricia Núñez, es una asambleísta correísta, ¿no? Porque aquí todo el mundo pide dinero, queridos amigos. Todos quieren dinero y al mismo tiempo no quieren absolutamente nada del Estado con respecto a cualquier gestión que se la pueda hacer, ¿no? Aquí están pensando que el dinero tiene que caer, algunos como el manano, tiene que caer como la lluvia, ¿no? Que el dinero tiene que caer por montones desde el cielo. No es así. El tema es de que el Estado ecuatoriano sí tiene dinero. El problema es mal utilizado, ¿no? El tema es que no se utiliza bien el dinero. Yo creo que hay dinero que si el Estado utilizaría bien, los municipios utilizarían bien, las prefecturas, los GAT parroquiales, todos le darían un correcto uso al dinero, alcanzaría para hacer muchas cosas. Lamentablemente eso no sucede. Y hay un despilfarro, ¿no? Un dinero mal utilizado, hay exceso de burocracia que al final de cuentas también pesa para la obra pública. Si tenemos cerca de 9.500 millones de dólares, que es casi la tercera parte del presupuesto en salarios, es una cifra extremadamente alta, que le quita al Estado la capacidad de hacer obra pública. Y ahora resulta que Patricia Núñez se queja porque no hay dinero para las federaciones deportivas, para las juntas barriales deportivas. Carambas, yo siempre me pregunto, ¿y dónde está la gestión? Porque es fácil ocupar un puesto público, sentarse, estar viendo la computadora, hacer alguna cosa y coger un buen billete como sueldo. ¿Y dónde está la gestión? En deporte, en cultura. Yo sí critico todo eso. En el tema patrimonial, en todos los temas, ¿no? Se pueden hacer gestión con el sector público y privado justamente para que las cosas mejoren. Escuchemos la queja de Patricia Núñez con respecto a la falta, dice, de dinero para el deporte, sobre todo barrial, el deporte amateur y las federaciones deportivas. Y damos un comentario porque sí conocemos un poco sobre el tema. Escuchemos a Patricia Núñez. Con una proyección de 80 millones de presupuesto, nos preguntamos cómo se divide este presupuesto para entregar a los diferentes organismos deportivos, al de alto rendimiento, al deporte adaptado, al deporte formativo, al deporte barrial de Fedenaligas. Por favor, avancemos con la siguiente diapositiva. Podemos ver ahí tranquilamente cómo el presupuesto ha disminuido de una manera sustancial, considerando que en el 2014 se consideraba un presupuesto de 154 millones para el Ministerio del Deporte. Y ya para el 2022, este presupuesto para el Ministerio del Deporte ha reducido a 71 millones de dólares. Avancemos con la siguiente, por favor.
Según el Comité Olímpico Ecuatoriano, esta reducción presupuestaria implica también una reducción del 20% en el presupuesto de las federaciones deportivas nacionales. Por ejemplo, y me refiero básicamente a la reducción de presupuesto que hemos tenido desde el 2022 hacia el 2023. Ha habido una reducción de presupuesto y eso le decimos de frente al señor ministro de Deporte. Esta reducción presupuestaria implica una reducción del 20% en el presupuesto de las federaciones deportivas nacionales. Por ejemplo, federaciones como gimnasia, taekwondo y físico-culturismo tendrían un recorte del 15%. El ciclismo un 10%, el tenis de mesa un 11%, el squash un 12%, triatlón un 13% y softball sería la más afectada con una disminución del 27%, lo que pone en riesgo la participación de nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos. En el caso de las ligas cantonales y barriales, la reducción presupuestaria es alarmante, llega al 30% e incluso al 50%. Situación que afecta a las promesas deportivas de nuestro país que se forman en las escuelas deportivas cantonales y provinciales, en el mantenimiento de la infraestructura deportiva y también en el fomento del deporte desde lo local. Por favor, regresemos a la diapositiva número 5. Ahí se puede ver claramente cómo ya el presupuesto que se distribuye para las federaciones provinciales, barriales y parroquiales han tenido una disminución alarmante. Y por eso hemos puesto un cuadro que está desde el 2014. En el 2014, el presupuesto para todas las federaciones provinciales, barriales y parroquiales era de 1.377.000. En el 2022, ha reducido a 300. Ahí está esta señora. Yo no sé cómo puede ser una persona así parlamentaria. No estoy discutiendo ni estoy criticando su rango de ser mujer, ¿no? Pero yo creo que hay que abrir un poquito los ojos, hay que tener un poquito de sentido común. Es decir, todos quieren y exigen dinero justamente de las arcas del Estado ecuatoriano, dinero que no lo tiene, pues, ¿no? Y lógicamente seguimos creyendo de que el Estado lo es todo y no es así. Hay asambleístas que creen que el que tiene que generar empleo es el Estado, y no es así. Es el sector privado en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, el único generador de empleo a través de la inversión. Y dice una cantidad de cosas, claro, dice, no, en época de Correa, 154 millones de dólares de presupuesto para el deporte. Ahora 72 han bajado. Regreso a lo que comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué han hecho las federaciones deportivas? ¿Qué ha pasado con los escenarios de Cuenca? Solamente para que tengan una idea. ¿O le estamos echando la culpa a los gobiernos anteriores porque los gobiernos están, o los escenarios de la SUAI, hablemos de Cuenca, tienen un abandono ya de 20 años, ¿no? Entonces, ese también es un tema y es cuestión de gestión, de gestión. Yo insisto, lo público tiene que estar enlazado con lo privado. Caso contrario, vamos a tener un fracaso, ¿no? Miren los escenarios de Cuenca, están botados. ¿Para qué sirve el Coliseo de los Deportes? Para presentaciones artísticas. El Coliseo de los Deportes, donde hay más presentaciones artísticas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el resto de coliseos que se construyeron en los años 78, 79? Miren cuántos años han pasado. Se desarrollaron Juegos Deportivos Bolivarianos, fue partícipe y presidente de esta organización, el mismo doctor Javier Muñoz Chávez, de los Juegos Deportivos Bolivarianos, ¿no? Teníamos, y sí tenemos todavía. ¿Qué ha pasado con los coliseos? Están en el abandono. Vayan a ver si es que juegan algo en el coliseo, por ejemplo, del Colegio Manuel J. Calle, de los Salesianos. Hay coliseos en el Rafael Borja, un lindo coliseo. Queda para jugar los chicos ahí nomás, jugar unos partidos entre ellos, ¿no? Y si seguimos revisando la infraestructura, tenemos el coliseo del Benigno Malo, que fue hecho por parte de esta institución, pero que sirve para las clases de educación física. Y si seguimos viendo, tenemos escenarios sin deportistas, pero no le echemos la culpa. ¿Qué ha pasado con las federaciones deportivas que exigen plata? Se han llenado de burocracia.
Yo le recuerdo con tanto afecto a gente como Ernesto Cañizares, que él, y hasta ahora me acuerdo, él gestionó para Juegos Deportivos Nacionales, para eventos, además que se desarrollaban, competencias de natación, de baloncesto. ¿A quién llegaba? Yo hasta con nombres doy, vea. Le solicitaba apoyo a don Eduardo Crespo de Chumir. Ahora ya no se puede, lógicamente, utilizar la marca de alcohol. Utilizaba la marca Banco del Pichincha o marca Banco del Austro. Pero era gestión de Ernesto Cañizares. Y en esa época en la federación trabajaban 40 personas. Ahora creo que son 150, ¿no? Que no hacen nada, en su gran mayoría. Las comisiones están casi en el abandono, ¿no? El otro día me encontraba con algunos de los dirigentes y me decía, oiga, que sí están haciendo. Yo no veo un campeonato de básquetbol, ¿no? No veo un campeonato de fútbol, que es un tema que tanto apasiona, si no es los campeonatos que hace la ecuatoriana de fútbol. Yo no veo torneos. El autódromo, no es autódromo, el doctor Acocha, ¿no? Está abandonado. Sirve para las ferias de Henry el Poroto León, ¿no? Para eso sirve el velódromo, perdón, ¿no? Vayan a ver, ¿para qué sirve? Para las ferias que hace Henry León en abril y en noviembre, ¿no? Y no sirve absolutamente para nada. Está en camino de destrucción. Allí también hay un coliseo. Entonces, señora Patricia Núñez, asambleísta, creer que ya dando plata ya eso se reinicia, no es así. Hay que tener vocación. Y miren, alguien que fue un gran dirigente y que puso bienes y persona, y ahora es cuestionado como el gran padrino, es el señor Carrera, ¿no? Danilo Carrera. Él metía de su bolsillo, apoyaba. Ya no hay un campeonato de microtenis. ¿Qué pasó con el microtenis? Que se acabó. El Azuay era una potencia, Cuenca era una potencia de microtenis. Ya no hay. Y la verdad que el tema de alto rendimiento es evidente que el Estado allí tiene que apoyar. ¿Cómo no va a apoyar a Carapaz, por ejemplo? ¿No? Es decir, hay que ser selectivos. ¿Quiénes pueden ser potencialmente deportistas que vayan a representar bien al país y que además están, y con justicia, que tengan un buen salario? Pero querer así, que pongan plata, porque los... ¿Qué gestión hace la Federación Deportiva de la Azuay actualmente? Ninguna, ¿no? ¿De qué está viviendo la Federación? Del presupuesto que le da el Estado, tiene allí los escenarios, hay actividad una que otra. Ya me voy a ir a ver para no equivocarme, pero eventos deportivos, tiempos que no hay un campeonato de básquetbol aquí, que tanto nos gusta, ¿no? Hasta el deporte intercolegial se ha perdido, de la que nosotros, hablo a título personal, disfrutamos, campeonatos de básquetbol, de esas lindas épocas, los clásicos, no hablemos de clásicos, los torneos de básquetbol cuando enfrentábamos Benigno Malo al Borja, Benigno Malo frente a la SAI, al técnico Salesiano, al colegio Luis Monsalve Pozo, es decir, llegaban hasta de Paute a jugar, el 27 de febrero venía a jugar. En damas jugaban Garaycoa con las Catalinas, Rosa de Jesús Cordero, las Salesianas. Todos los chicos se concentraban para ver los torneos de básquetbol. ¿Quiénes financiaban? En esa época, los papás. Una camiseta, era tan sencillo, ¿no? O el colegio. No había problemas en el colegio en comprar una camiseta, un short, o poníamos de nuestro bolsillo, pues a vaca, ¿no? Los zapatos cada uno compraba. Y había deporte. Ah, no hay presupuesto, por eso no hay deporte, ¿no? Eso se llama comodidad. Entonces, por eso es que las exigencias de nombrar gente en la función pública debe ser no simplemente de alguien que se va a estar quejando que no hay nada. Y a mí me da pena ver cómo está la Bienal, por ejemplo. Yo no sé quién esté actualmente o quién vaya a la Bienal. Pero es que no hay presupuesto cuando debería ser un evento que tenga el apoyo. Hay gente que apoya el deporte, ¿no? Dejamos implementando y dejamos financiando, y ahora ya casi ha desaparecido, un festival importante, el Festival de la Lira, ¿no? Que era un festival de poesía que comenzó en 1920, ¿no? Tiene más de 100 años. Y apoyó don Juan el Jury, que falleció. Él puso, aquí está el premio, que hasta ahora se mantiene, $20,000 de premio. Y le han dejado como un evento más,
que le han postergado por la falta justamente de una proyección de gestión. Entonces hay que recuperar, yo mencionaba a Ernesto Cañizares, que fue un gran, su hermano Daniel Cañizares, hacía los torneos de básquetbol con el apoyo de la Perla Cuencana, con, me acuerdo en esa época, el Banco La Filantrópica, deben acordarse. Ahora resulta que no hay presupuesto y no hay cómo hacer un torneo interbarrial, interparroquial. Eso me parece una actitud cómoda. Yo no creo que si va un alcalde de cualquier jurisdicción, un presidente de un gran parroquial, le dice, oiga, señores X, apóyennos para hacer un torneo, le van a apoyar, pero hay que presentar un proyecto bien hecho. Pero si están esperando que el dinero les caiga desde el cielo, están totalmente equivocados y eso no va a pasar. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición, en esta nueva jornada de información y actualizando los temas. Vamos a estar pendientes de lo que pase hoy en la Asamblea Nacional. Esperemos que el pueblo reaccione y reaccione con fuerza ante esta arremetida de una clase política corrupta, podrida, mediocre, que es la que le sigue haciendo daño al país. El programa queda grabado, ustedes pueden verlo en la página de la emisora o en YouTube. Y gracias siempre a Radio y Televisión Espectáculo, que ha sido parte de este espacio. También ese agradecimiento a Radio Tropicana de Cuenca, que retransmite nuestro espacio a través de la radio en 1390 kilociclos. Tropicana de Cuenca es una de las radios importantes que tiene la ciudad de Cuenca. Código Cuenca, Más Medios, Radio Limón, Periodismo Sin Mordaza, al Ausinio. Gracias, que tengan una buena jornada, buen día y estemos atentos a lo que pase en este día.